jungle. Hola, ¿qué pasa? Hoy vamos a poder leeros poco porque aquí Eva se ha marcado un... ¡Hola, cookies! Un directo guay. Se ha preparado esta tarde el directo. Ha montado dos cámaras que ya veréis. Aquí la sección de Play 4 aquí detrás. Que ahora moveremos todo y lo vamos a colocar en aquel lado. ¿Y todo para qué? Para colocar aquí todo Switch. Sí, hoy hemos pensado que esta tarde íbamos a estar aquí un poco liaditos, manos a la obra, cambiándolo de PlayStation y poniéndolo en otro lado. Y digo, oye, Tony, ¿y si me monto aquí los polletes, la luz y tal, y lo hacemos con los cookies? Vamos limpiando juegos, enseñando, aunque no sean tráiler. Así que nada, aquí os tenemos, como dice Poropo, dice, pillo sitio a ver si cae algún juego. Sí. Pero vamos a saludar, ¿vale? Que tengo aquí leyendo el chat, luego tengo la tablet por el otro lado yo. Aquí tenemos a
Jeje Golf. Por cierto, se nos oye bien, la música de fondo está muy alta y a nosotros se nos escucha bien. Sí, sí, lo único que Jeje, igual no podemos hacer demasiadas promos hoy. Sí, lo siento, chicos, promo no podemos hacer. Porque vamos a estar liados. Sí, de lujo, vale, guay. Pero bueno, que si no os conocéis a Jeje, acaba de hacer directito, estaba haciendo, jugando a golf a tope. Sí. Pegarle al Jeje, que él tiene un buen canal. Sí, y vamos a leer quién tenemos por aquí. Pues tenemos por aquí, primero ha llegado Jeje Golf con Pole, luego Alex in the Bosque diciendo vamos con música de entrada. Luego también ha llegado por aquí, ¿quién más? Keiko, buenas noches, por Oppo, pillo sitio para ver si no cabe algún juego y os doy mi dirección. Hola, buenas noches, Loquimara, Guatecito, buenas noches, familia, se oye de lujo, Cal dice buenas, planazo, ¿no? Sí, se oye perfe, buenas noches, Pili, guapa, y Maca, hola, buenas noches, guapa. Sí, vamos enseñando los jueguecitos, a ver qué os parecen, los iremos sacando, los iremos colocando en aquel lado, y no sé los que serán, pero, a ver, la colección está de Play 4, no es pequeña. Hola, Yuriko, bienvenida, chicos. No es pequeñita precisamente, lo que pasa es que se ha quedado atrás de Switch. Aquí, bueno, en esta zona de aquí, veis, en estas estanterías que caben como cuatro baldas, aquí abajo hay escondido dos huecos como este. Hay dos huecos, o sea, en total hay 8 huecos de PlayStation 4 y tenemos este espacio vacío al otro lado. Mira, vamos a enseñaros dónde vamos a ir, que he preparado una cámara. ¿Veis ahí la otra cámara? A ver, me voy para allá y me decís si se me ve, me oye, ¿vale? Un momento. Sí, Eva está currando aquí el setup para grabar aquí el IRL este con dos cámaras. A ver. Ahí está ella y bueno, y parece que la ha montado bien. Ha estado aquí preparándolo todo toda la tarde. ¿Se me escucha bien desde aquí? ¿El micro me capta? Creo que sí, ¿no? ¿Escucháis a Eva? ¿La escucháis bien? Sí. Parece que sí, ¿no? Y en principio todo lo que va a haber aquí lo vamos a colocar allí. Sí, exacto. Serán unos 1.100-1.200 de estándar. La colección nuestra de Play 4 son casi 1.400 y pico. Pero tenemos coletos y limitadas que las tenemos aquí arriba. Pero lo que hay aquí será unos 1.200, 1.150, 1.200. Sí. Irán allí. Así que nada, qué mejor que con vosotros ir mirando cómo desmontar esto, cómo limpiar esto, colocar esto. Y mientras Tony os va pegando la chapa con todos los juegos. ¡Oh! ¡Guatecito acaba de suscribirse! Gracias, Guate. Gracias, guapo. ¡Qué guay! ¡Perfecto! ¡Se oye bien! ¡Ole, ole, ese Guate! Muchísimas gracias. ¡Durante tres meses por adelantado, Guate! Muchísimas gracias, guapetón. Tirando los dólares ahí. ¡Fiu, fiu! Muchísimas gracias. Bueno, chicos, oís la música de fondo, ¿no? Bueno, pues Tony os puede contar la película. Yo tengo aquí, tengo el kit de limpieza, el micro, tal. Yo, Tony está un poco jodido de la espalda, como ya sabéis, así que lo vamos a tener aquí cómodo. Sí, bueno, no, vamos pues tranqui, porque yo tengo que sacar los muebles. Vamos a retirar lo que es el chill out. Tú estaste por la gente, yo retiraremos el chill out y sacaremos todo lo que hay aquí. Espérate, voy a traer la tablet mientras y así puedes ver a la gente, ¿vale? Esto, a ver cómo queda este RL y si no lo repetimos otro día. Sí, ya, si queda bien y queda guay, pues haremos cosas parecidas más adelante, con cosas de Switch o cosas que queráis ver. Así puedes ver tú el chat. Sí, ya, así puedo ver a la gente aquí. ¿Cómo lo ves así? Va con un poco de retraso, porque ellos lo ven con un poco de retraso, ¿sabes? Así los puedes leer. Dice Pili que estoy cachísima. No, Pili, yo estaba muy cachas antes. Ahora estamos recuperando un poquito. Yo había hecho mis pinitos de powerlifter y estaba siempre a tope, pero bueno. El ajuar de la vela. El ajuar de la vela que me lo clavo en los pies. Vamos a... Espera, que te he hecho una mano. Espera, no, tranquilo. Tú dale escoba, que yo así os voy entreteniendo. No sé cómo estáis vosotros puestos de Play 4. Nosotros iremos sacando y si queréis que os enseñemos mejor los juegos y tal, nos vais diciendo. Sí, porque yo tengo que sacar todos los cojines de toda la mandanga. Por cierto, mira lo que le ha llegado a Eva hoy.
Uno de los que les faltaba de unboxing, los pines. Unboxing, puedes hacer unboxing, te lo permito. Le ha llegado este y el otro que está por ahí. Este es el que le faltaba a los pines. Este lo reservamos en Playasia porque estaba agotadísimo en Amazon Japón. Y se agotó, creo que al día de ponerlo en preorden en Playasia se agotó también. Y el otro que también está con este, que está por allí. El perrete. Los dos han llegado, que lo hemos recogido de la casa familiar. Aquí el perrete. Y ya los tiene todos. Ya creo que tiene todos los Pikmin. Toda la saga de peluches de los Pikmin ya los tiene todos. Y es que es enorme, la verdad, el bicho este. Hola, Baru. Hola, Barugón. Aquí estamos, que vamos a hacer IRL. Bueno. Estamos real life pura. Real life pura. Aquí con el desmonte. Estamos aquí a tope, que vamos a enseñar toda la colección de Play 4. La vamos a mover de este lado a aquel. Y perdona, pero que hoy no vamos a poder hacer demasiadas promos, ¿eh? Estamos aquí, que hemos... Bueno, si vierais el tinglado que tenemos aquí montado. Pero bueno, creo que ha quedado guapo. Hola, Juan, ¿qué pasa? Y J. Meilera. Muy buenas, aquí estamos desmontando la casa entera. Dice, soy una persona mayor y no sé lo que es IRL. Bueno, In real life, es decir, in situ. Es decir, montar un chiringuito de grabación in situ y en ese momento más. Sin trampa ni cartón. Palabras modernas y anglosajonas, ¿eh? En español sería al momento, en el acto o cosas así. Esto para el culo que luego me dolerá. Bueno, pues esto lo vamos a dejar por aquí. Este es guay, por fin es Baru, este directo te va a gustar, porque es todo Play 4. Vamos a mover 1200 o 1300 juegos sencillos de Play 4. Por ahora solo hacemos 4 trozos, A ver lo que no tienes, porque tú ya sabemos que tienes también 1000 jueguecillos y tienes jueguecillos bien guapos, El jueguecitos, además, el bueno de Baru tiene jueguecitos de límites rares, ya sabéis, la dudosa empresa limitada tan raruna y que valen tan carito los juegos, Así que si no lo conocéis alguno de Baru, tiene un canal muy chulo YouTube. Pone cosas muy guays. ¡Hola, Flores! ¡Muy buenas! Dice, ahí se ve mandanga de Play 4, sí. Ahí habéis la mandanga, a ver, ¿no? A ver, que tener en cuenta, aquí lo que vais a ver son como tres niveles. Y vamos a ir sacando y lo vamos a ir enseñando. Oye, ya que vengo voy a pasar la escoba, un segundo, el papel. El otro día se lo pasé precisamente, pero ya que estamos voy a seguir haciendo la prueba. La verdad es que Play 4 le hemos dejado un poquito de lado, compramos muchísimo menos, porque le hemos dado amor a Nintendo Switch. Nintendo Switch ahora mismo se lleva todos los amores. Y parecían pocos, sí, parecen pocos. Lo que pasa es que ahorramos en el espacio. Después aprendemos a... Esto es como el Tetris. Tienes que aprender a cómo colocarlo todo, que quede bonito y todo bien colocadito. Dice Bargona, ahí veré mi Witch and the 100 Nights que tienes en casa. Sí, seguramente, tiene que salir. Tienen que salir aquí muchos juegos, que muchos igual no los habéis visto. Sobre todo, ¿sabes? Si habéis empezado a coleccionar Play 4 ahora. Eran juegos que al principio de generación de Play 4 se veían todos en las cestas. Que no saque el Pandera a primera imagen. Aquí, sin culo en pantalla, con una plaza de toros. Sí, Eva me ha preguntado todo el día, ¿pero voy a salir bien así con esta ropa? Digo, sí, que sale guapa, que sale guapa. Que voy con pantalón de pijama casi, el pantalón casi de yoga. Que bueno, no. Yo me he puesto una camiseta de Play 4, de Play, para rememorar el momento. La verdad es que tienes que adaptarte para lo que es el set, colocarlo todo bien para que no, que a pesar de que hay muchos ítems, que se vean y nos parezca que estos están acumulados, que parezca una casa de Diógenes, Tony, lo que voy a hacer es te voy a dar los... Hola, Retro, muy buenas. Retro, es que lo que vamos a montar hoy vamos a desmontar todo lo de Play 4, lo vamos a colocar en la otra cámara que veis, todo lo de aquí y allí. ¿Y para qué? Pues
Porque Eva quiere colocar todo aquí, que todo sea Switch. Sí, porque esto ha sido ya un poco desbarajuste. Esto de aquí es desbarajuste. Entonces, empezaremos por aquí, pero quiero poner todas las coleccionistas así, intermedias de Switch, más mejor, las de Play 4 también, pero Switch aquí y todo mejor. Y esto que está súper bien, que hay aquí 1000 y pico juegos de Switch, hay de PlayStation, moverlos al mismo espacio, pero allá. Dice Pili que es mucho curro. Bueno, Pili, lo queríamos hacer hace tiempo. Compramos la estantería esta que tenemos aquí en el medio, con las que enseñó Eva hace un par de días. La montamos y esa nos va a dar muchísimo caché para ir haciendo. Bueno, vamos a empezar, ¿no? Sí, espérate, te lo saco por orden. Mira, ahora salen juegos de VR, que tenemos una buena colección de VR. Y aquí os dejo, ¿veis? Este es bastante cutrongo, este es de la gente de Funbox. ¿Te dejas, sí? Pero este es de los típicos juegos que se veían a 5 euritos en las cestas hace tiempo. Y como teníamos una colección buena de VR, pues mira, este cayó. Y luego tenemos aquí el compatible del el Persistence, un juego que también ha salido en Switch. Que en Play no está mal, el juego en VR no está mal, se puede jugar bastante bien y además es compatible, no es necesario. Si bien que creo que salió, en un primer momento salió una versión totalmente necesaria, las VR, aquí nos ponía exclusivo VR, pero que luego hicieron una segunda tirada y con un parche, esto veis que cambió, que ahora es compatible. Los dejo así. Dice, pero chicos, eso es una super herencia. ¿Herencia para quién? Dice, yo sacar tiempo entre semana para hacer eso es imposible, ya ves. Dice J. Milera, qué buen ambiente, soy selectivamente nuevo, pero cada vez que entro os ve muy bien. A ver, aquí entramos para pasárnoslo bien, ¿eh? Nosotros hacemos los directos. Eva estaba tan nerviosa que tenía unas ganas de hacer el directo. Es que me parecía, es que esto es abrir la puerta a nuestra casa, que esto lo hemos hecho con Jack, con Pili en el Discord, fuera de horas. Hemos estado enseñando nuestra casa y en el Telegram, que por cierto, quien no quiera que pueda entrar, lo hemos pineado. No, al revés, Karen. Así, yo voy dejando los que tengas aquí para llevártelo. Eso, que os hemos enseñado nuestra casa, pero es abrir nuestra casa y también nos da un poco de cosa. A mí me da un poco de cosa porque igual la gente pues nos critica, pero bueno, que sepáis que con cariño enseñamos lo que tenemos. Y con la intención de nada, de compartir este momento rutinario de ordenar la colección. Y si yo miro hacia abajo, si miro hacia abajo, es que estoy mirando el chat. Y perdóname, Retro, que no vamos a poder hacer muchas promos hoy porque estamos así liados y no podemos hacer muchas promos. Pero bueno, que Retro también tiene un canal muy guapo de YouTube, como el vuelo de Barugón. Pasaros por ahí, que además tiene vídeo subido nuevo. Y si no lo conocéis, el próximo día ponemos en su canal. Hoy no podemos. Gracias, Retro, por pasarte. Dice Guate, yo sacar tiempo entre semana para hacer esto es imposible. A ver, es bastante complicado. Es bastante complicado y mira. Mira, aquí se nos ha parado aquí en el... Ahora, parece que se nos había quedado el directo. Dice Baruch, sí, como el Hair Dye Light. Sí, Hair Dye Light también fue otro de los que hubo dos versiones de tirada física del juego. Como dice el bueno de Baruch. La herencia para nosotros, tus hijos. Bueno, y mi sobrina, no sé si al final han empezado a jugar, ¿eh? O sea, que igual ellas en un futuro dicen... Pili, criticar es gratis, yo solo critico la luz rosa del After. ¿Dónde está la luz rosa? Yo no la sé. ¿Cuál es la luz rosa del After? No, la luz, supongo que dirán la de puerta al sótano, ¿no? Ah, la del After. Tony, luego no me acuerdo de cómo lo pusimos esto, ¿a una foto? Sí, para hacer una foto, porque luego para colocarlo... Porque tengo que replicar esto ahí, ¿sabes? Bueno, ahí ya puedes ver el Disaster Report, que ya está bastante carete. Dice Retro, tranqui tío, que estáis como mucho lío y jeje, dale caña. Iremos haciendo poquito a poco. Si vemos que vamos a estar 10 horas, pararemos el directo. Pero yo creo que no, lo vamos a ir acelerando. Vamos a ir leyendo lo que decís. Dice, al que critique, nos dice Flores, le partimos las piernas. Y cuidado, que Flores es un tiarrón, un tío grande, Cuidado con Flores, es un tío un buenazo, pero yo no le tosería al bueno de Flores. Oye, que nos vamos a ver. Supervivencia, esto me va a salvar la vida. Bueno, vamos a seguir con los juegos de VR. Este sí que es requerido. Este es un juego, bueno, bastante interesante. Este QVR, lo ponemos en manos de un arquero.
y nos tenemos que liar a tirar flechas. Como juego de VR no está nada mal. Además era un juego que era muy baratete. Y este además éramos esos juegos que los cogíamos a 19,99 en el Fnac. Y con los cupones de 10 euros y con trampilla nos salían a 10 euritos. Juegos que nos salían a 10 euritos de salida. Una gozada. Bueno, ya el último es Combat, con la expansión del Top Gun Maverick, también VR. Muy guay. Aquí nos aparece esta remasterización del Zone of the Enders. Este juego de Kojima que remasterizaron para Play 4. 4K, compatible con VR, con esta cajita de cartón. Aquí tenemos un shoot 'em up, 360 grados. Uno de mis favoritos aquí. Vale, este. El Dimo. Super Stardust Ultra VR. Tiene un modo versión primera persona. No me acabo de convencer. Pero bueno, lo que es el juego en sí, el clásico, guapísimo. Yo lo jugué muchísimo en PlayStation 3 en digital. Y esta versión para Play 4 también compatible con VR. Ahora os leo, voy sacando alguno. Luego tenemos este Demo Reborn, un juego musical que os he hablado también, que hay una versión para Switch diferente, pero sobre todo está diferente a esta versión de compatible con VR. Hay dos partes, ¿verdad? Sí, hay dos partes. Esta es la Reborn, la segunda. Muy chulo. A ver qué vais diciendo. Dice Juan, Pili, lo del puerta al sótano, sí, claro, Pili, sí. Y Juan Buen dice, las mías dejaron de jugar, así que cuando muera lo venderán todo. Bueno, pero si ese, mira, si al final lo pueden vender, les pueden sacar un beneficio que tú no le vas a sacar, cuando tú estés muerto nadie se va a acordar de eso. O sea, al final lo que tú puedas disfrutar en vida de tu colección, y si luego tu familia puede disfrutar la de ella, sea la manera que sea, pues mira, está bien hecho, no pasa nada. Dice Baru, nada, eso de parar no se hace. Aquí 24 horas si hace falta. ¿Cómo se nota que ya no switch, Baru? Esto es otro rollo. Hola, Cuale, buenas noches. Hola. Dice, ahora nos manda la dirección para mandar los juegos. Sí. Dice. Oye, aquí a Carl le da un infarto con el doble fondo y el triple fondo, ¿eh? Dice Guatecito, los que tengan VR2, ya sea gratis o de pago, serán buscados. Sí, lo que pasa es que bueno, nosotros ahora mismo no estamos muy puestos en VR2. Sé que han empezado a sacar parches. Todo depende de las compañías. Ya sabéis que Sony se lavó las manos y dejó la pelota en el tejado de las compañías, las first parties y bueno, compañías externas, de que si querían que fueran compatibles VR2, tenían que ser las propias compañías las que implementaran un parche. Pero vamos, no estoy muy puesto, sé que algunas ya están haciendo algunos parches para algunos juegos, pero otros muchos no. Dice, nadie se va a acordar de mí cuando muera. Hombre, se acordarán, si has sido bueno en vida, no te preocupes, se acordarán de ti. Ahora, como seas un poco cabroncete, se van a acordar poco, Bueno, vamos a seguir. Ah, sí. Bueno, vamos a seguir con tal. Bueno, aquí un jueguecito bastante interesante, este Minimoto Racing X, también VR. Juego que era muy baratete, pero bueno, es un juego así tipo karting, bastante chulo, para VR. Aquí un juego de Limited Run, el Paper Beast. Este juego lo recuperamos porque se nos escapó en el Blowout, no, el Blowout, perdón, cuando salió limitado, y fue uno de los que compramos en el anterior Blowout. Y este lo quería, porque además es un juego muy chulo, el Paper Beast. Para VR. Aquí otro de VR, pues de Limited Run también. Este lo pillamos en Video Game Plus. Swordman. Nos ponemos en la piel de un caballero y nos liamos a espadazos. Un juego muy guapo para jugarlo en VR, la verdad. Eso sí, te cansas bastante. El polvo. Aquí el que nos venía con las VR, el PlayStation VR Walls. Que tienes unos jueguecitos para poder jugar. Dice Barugón, ya he visto cuatro que quiero. Bueno, y los que vas a ver. Pero bueno, nos pasaría lo mismo, Baru, con tu directo. Si tú hicieras un directo de juegos de Play 4, seguro. Es que además son consolas, tanto Play 4 como Switch.
que han sido realmente y están siendo brutísimas. A nivel de catálogo me parecen brutales. El de Zeus, jueguecito basado en el este mito griego, también salió muy baratito. El de Zeus también para España. ¿Cuáles son los que ya has hecho esto? Estos de aquí, sí, vale. Los que he dado la vuelta. El Robinson, este uno de los juegos requerido, además que estaba dentro de, no sé si os acordáis, aquella lista que sacó Sony de los que no eran compatibles con PlayStation 5. No sé si al final hay un parche para el juego, pero este juego era uno de los 7 o 8 juegos que habían que no eran compatibles, no eran compatibles, no por las VR, sino el juego en sí. Otro juego más, este juego, el Thor, una aventura muy chula. El Thor, otro también para VR. Dice Barugón Ruina. Mirad lo que eran. Se habla mucho, por ejemplo, de las rebajas o las liquidaciones que hay ahora en game y tal. Son una, voy a decir, cacota, para no decir una mierda, ¿no? ¿Por qué? Porque no sé si os acordáis vosotros, sobre todo los más viejos del lugar, nos íbamos al FNAC, nos íbamos al Corte Inglés, nos íbamos y eran liquidaciones de muy bestias. Juegos a 5, a 7, a 8, a 11 euros, juegos que bajaban de 59 a 11, a 10, a 6, a 7. Aquí tenéis uno. Al poco de salir, este juego, el Tohoku Butubas Battle, compatible con VR, este bajó a 11 euritos. Un juego de NIS. Imaginate esto ahora. Esto sería imposible, ¿verdad? Pues estas rebajas existían. Nosotros lo compramos a estos precios. Dice. A ver, ¿tenéis el transistor de los creadores de Hades? El transistor, creo que sí. Lo que no sé es dónde está. A veces mi memoria es tal. Si aparece en el directo, lo tenemos. Si no aparece, igual lo tenemos, pero no está en este lote. Dice Juanmo, eso no pasa con Nintendo, estas ofertas bestiales. No, cuando en el momento que se metió Nintendo, el primer año de Nintendo, de Switch, hubieron rebajas. Por ejemplo, este de cocina que distribuyó Nintendo, que también son 3DS. Ese hubo el primer añito que se cogieron bastantes ofertas y tal, el primer año. Solo el primer año. A partir del segundo año, todo cambió. Ni ofertas, empezó todo a cambiar. El panorama de venta retail cambió muchísimo y arrastró también a la Play. Y ya cuando entró el tema del COVID, todo cambió. Y desde entonces ya no hemos visto esas ofertas ni esas ni ese tipo de. Por ejemplo, me acuerdo que Game, cuando llegaban las ofertas de liquidaciones, te ponían 20-30 juegos, no ahora que te ponen 2 a 10 y 5 euros. Acordaros vosotros. Me lo voy llevando. Sí, llévatelo. Bueno, otro juego muy chulo, el Doom Spiral, juego muy chulo, compatible con VR, muy guapo. Este es muy chulo. Tony, esto se ve, lo que yo estoy poniendo aquí se ve en la. Bueno, estáis viendo a Eva, ella lo va colocando allí, ¿eh? Y os lo voy enseñando así también. Sí, sí. ¿Me ve? Sí, sí, se ve, se ve. ¿Y se ve esto también? ¿La estantería donde lo voy colocando también se ve? Sí, creo que se ve. Mira en cámara. ¿Se ve esta zona de aquí? ¿Le da la imagen o no llega? Sí, sí, creo que se ve. Lo que pasa es que el chat creo que tapa la cámara. A ver. El chat está tapando tu cámara. Vale. Tendría que ponerla en este lado. No, así puedes cambiarla tú. Lo ves aquí, ¿no? Lo ves aquí. Sí, pero ellos no lo ven porque ellos están viendo esto. A ver. Yo lo veo, pero ellos quizás les tapa el chat. No, ellos lo ven así. Ah, vale. Pues perfecto. A ver, pero no se ve lo que estoy poniendo. Un momento, voy a moverlo un poco. Vale. A ver esto. Espera. ¿Así qué tal? El Downward ese promete más de lo que es, pero es un experimento chulo. Sí, a ver, hay muchos que no los he jugado, como podéis entender. Realmente jugué bastante Play 3 y Play 4, pero llevo bastante retraso, bastantes títulos. O sea que hay algunos que me preguntáis, sé de lo que son y los quería tener y por desgracia no tenemos el tiempo ni. Y ahora menos, con el tema del Twitch, juego menos que nunca. Dice Naveche, Tony, jolín, siempre que te pregunto si lo tienes, pero no sabes dónde. Seguro que no paso un ladrón yo.
Pues no, si yo digo que lo tengo, que no lo sé, es porque lo tengo. O sea, ¿me entienden a veces? Cuando yo digo directamente no lo tengo, lo tengo muy claro. Me lo tengo muy claro, clarinete. Cariño. Vamos. Dice lo que mala caraba, perfecto, ¿vale? Noisa, hola Noisa, próximo directo regando las plantas y decorando la terraza de Wintercosi. No le des ideas, Noisa. Oye, como veis, Tony le da mucho a la lengua y aquí yo ya he acabado. Necesito que... Hola, buenas noches, Edes, que no te he dicho nada, que estamos aquí liados. Sí, perdonad si alguien nos saludo, quedamos muy liados. Bueno, una edición que ha tenido muchos problemas de distribución, que además lo distribuyó Meridian, que no tenía que haber habido problemas, es este Arashi, Castle of the Shin, juego muy chulo, además venía con unas cartitas, unas postales, muy interesante, además creo que se está ya, están trabajando en su secuela, que creo que llegará en VR2. Luego tenemos también, tuvimos un VR también para el Battlefront, Star Wars, incluso también el Creed, juego muy chulo de boxeo. Creo que este juego de boxeo en VR es brutal, muy divertido. Incluso tenemos Motocross para la VR, creo que está genial. Y sobre todo si queréis un arcade chulo, recordando los viejos tiempos de Operation Wolf o juegos con metralleta, este Heavy Fire, que lamentablemente esto no se distribuyó en España, de la gente de Mastiff, había que comprarlo por Amazon porque muchos de los juegos de VR no llegaban aquí, y si llegaban eran UK directamente, no había versión para la española, y además es un juego que se liquidó en Amazon a 10 euritos, este Heavy Fire Red Shadow. Luego este Dawn de Rabbit Hole, este es uno de los juegos, por ejemplo, que se distribuyeron aquí en la versión UK, comprado en FNAC, como podéis ver, UK perfectamente, he comprado en NAC, ya veis, 20 euritos, que esto me parece que salió a 10 euros con el cuponcito y tal. Y de la gente de Perps, de Perp Games, el Paper Doll, otro jueguecito, bueno, survival, quizás está por aquí Baru, él os explicará que estos son de los juegos de él a tope. Y bueno, y aquí hay una de las esas cositas ahora tan buscadas. Este es nuestro juego del Disaster Report. Además, fue casi plena pandemia. Lo fuimos a buscar a FNAC. Nos lo tenían guardadito. Menos mal que nos conocían porque habían ido a preguntar por él como 5 personas. Esta reserva. Y menos mal, porque les llegó la nuestra. Y hubo FNAC, no les llegó ninguno. Es decir, aunque los habían reservado, la gente de Namco hizo tiqueretazo y solamente se distribuyeron la mitad de lo que en teoría se había reservado, imaginad. Como lo tengo, cariño, aquí ordenado por orden, para luego colocarlo, como está por género. Dice Baru, ese crit es en inglés la caja, ¿verdad? Sí, creo que sí, Baru, creo que este es el que tenemos, es el inglés, el crit. Espera, te lo miro. A ver, sí, Required, sí, este es el inglés. Esta me parece que también porque lo compramos a 10-12 euritos rebajadito en Amazon. En Amazon España, o sea, no. Un juego también muy chulo, este Arizona. Un juego muy guapo, es Arizona Sunshine. Luego tenemos la versión del Skyrim también en VR. Creo que es muy divertido volver a rejugar esto en VR. El Blind, el ciego, la ciega, aquí también muy chulo. VR. Otro juego que ya está empezando a desaparecer. Un juego que muy interesante jugar con Iron Man, VR. Dice Pili, yo pensaba que de PS4 tendrías poquito, es una pasada tu colección. Pili, mi colección de Play 4 no crece ahora como antes. Sí que compramos cositas de Play 4, sobre todo exclusivas. Y luego ya los juegos triple A y tal, lo estamos esperando a que bajen de precio. Y esperaremos y los compraremos a futuro, pero esperaremos que bajen de precio. Es nuestra, bueno, era mi consola preferida hasta que salió Switch y Eva se metió de lleno. Y ya cuando se metió Eva, pues bueno, le hemos estado dando amor a Switch. Pero bueno, aquí tengo un catálogo bastante importante de juegos de navecitas y tal para Play 4. Y luego como plataforma me parece genial la PlayStation. No me parece tan genial lo que está pasando ahora con PlayStation 5 por el tema de cómo la mayoría de los títulos están viniendo incompletos, ya sabéis, descargas de 15, 20, 30 gigas, pero bueno, eso es otro tema, ¿eh?
Lo estoy ordenando tal como sale porque está por género. Intentaremos mantener el orden que hicimos aquí allá. También nos ponemos en la piel, por ejemplo, de esta águila para recorrer, me parece que en la zona, no sé si París, ¿no? Era Francia, en VR. Dice Retro, ¿cuántos juegos de PS4 tenéis? Estoy jugando la adivinanza con la mujer. Mira, ahora mismo entre los 1450 y 1500. La cifra exacta anda por ahí. No lo sé porque tengo cosas que actualizar, pero estamos cercanos más de los 1500 que de los 1400. Ahí andaremos, en Play 4, más o menos. Dice Barogón, sí, es que creo que no hay versión en castellano. No lo sé, Baro, yo realmente me pillas. Si la hay, ni, lo desconozco, la del Creed. Dice Pili, haces bien, la Play 4 va a bajar, pero tienes una buena colección. Sí, a ver, nosotros lo que hemos dado prioridad para comprar en físico primeramente son juegos limitados de PlayStation 4. Ahora hay mucho catálogo que nos falta, que iremos comprando, bueno, si vemos alguna cosita barata en un CX y tal, no me importa comprarlo abierto, el tema de Play 4, porque es mi plataforma que va a ser para jugar. Como dice Barugón, PlayStation 4 es para jugar, esta es para disfrutarla y jugarla. Que muchos se van a abrir y vamos a jugar a futuro. ¡Mira lo que sale por aquí! Flaming the Flood, sí. El que quiero yo para Switch. Un juego de lo mejorcito de catálogo de VR, este Blood and Fruit. Luego tenemos algún Five Nights at Freddy, el Help Wanted, que también es compatible con VR. Luego el Concrete Genie, también exclusivo de Sony, también VR, compatible. The Impatient, también, que era precinto de este, de Chope. El The Impatient, también requerido. Este era requerido, pero me parece, no sé si había una actualización del Impatient. ¿Tú, Baro, lo conoces si había de este una actualización del Impatient que también se podía jugar sin necesidad de VR? Creo que sí. Dice Cal, pues impresionante que PS4 recién hizo 10 años y se espere mínimo un par de años más. Sí, de hecho, Cal, hay juegos en pre-order y anunciados para finales de año del año que viene, de 2024, para Play 4. Me parece brutísimo. Imaginad, ya no sé con PS4, pero con Switch, si está pasando con Play 4, o sea, Switch no me puedo ni imaginar. Pero que para 2024 finales todavía tengamos títulos que vayan a salir en físico, increíble. Dice una vez, pues caja de PlayStation 4, 1,5 centímetros de ancho, baja, balda tipo Ikea, 910 a la vista. No. Aquí hay unos 1150 o así. Porque piensa que están colocados, luego entre medio, adentro, o sea, los tengo muy colocaditos. Hay dos así y entre medio por arriba. Sí, eso es. Si me he tenido que hacer foto para que me quepan igual en el otro lado. Mira, otro, el síndrome, también como podéis ver, de las rebajitas de 13 horitos, con cupón además se le metía, y esto al final hacíamos un lote y nos salía mejor este juego por 6 o 7 horitos, el síndrome compatible. Otro juego extraño y raro, este Ninja Legends, también compatible con bueno, este era requerido, Esto es como una tienda, baja. Bueno, el Sign and Sinners, juegazo, y que ahora hemos comprado, bueno, no sé si sabéis que ha habido bastante problemillas con la segunda parte que ha salido para VR PlayStation 4. En Fnac no los han repartido en tienda, hemos tenido que hacer un cachivache, ellos no lo han pedido a Central, que les han llegado 6 unidades en Central solo de este juego, que viene además con una Steelbook de la segunda parte, que también ha salido para PlayStation 5. Es uno de los mejorcillos juegos de Walking Dead y para VR. Y no sé si te habrá llegado algún mensaje de que ha llegado el Team. ¿Te ha llegado? El de el Sign and Sinners. Mira a ver si ha llegado un mensajito. Aviso una. Puy Puy Mólica. A lo mejor a. Puy Puy, ha llegado el Puy Puy. No, digo, a lo mejor al mensaje correo. ¿Al correo? Puede ser. Y nada, en teoría viene de camino. Dice, precinto mortadela, dice Baru, sedes. Eva, no limpia nada, a ver si se me pega algo a mí. Y dice sedes, Barugón, no me suena del patchen.
Sí, a mí me sonaba, Baru, no sé, ahora mismo, ya hace tanto tiempo, tantos años. Guate, muchas gracias por pasarte, gracias, y nada, ya nos vamos viendo, Guate. Muchas gracias por la sub de 3 meses. Sí, muchísimas gracias, Guate, cierto, muchísimas gracias. Oye. Y Flores, full Tetris, dice Juan, bueno, para Switch con sí, 2030 por lo menos, a no ser que Nintendo corte por lo sano, tenemos Switch para muchos años. Bueno, Pechalio, muy buenas. Aquí estamos ya estamos moviendo lo que veis aquí a esta aquí arriba. Estamos moviéndolo todo, o sea, porque entonces esto va a ir todo Switch, va a ir todo Switch. Tony, cuando acabe esto vas a tener que hacer así un rápido. Dice Ramamuz, nos pregunta si el Blasphemous 2 en físico está en Play 4. No, Ramamuz. Lamentablemente el Blasphemous 2 no ha salido en físico en Play 4. Sí en digital, pero no en físico. Ha salido para Switch y PlayStation 5. Nos lo han quitado de la ecuación de Play 4 en físico. Dice Navechi, y lo que da miedo, 1.500 juegos a 10 euros de media, 15.000 euros. Hay que añadir eso al seguro de casa. Bueno. Naveche. Naveche, no hagas tantos cálculos. No hagas tantos cálculos. Que se nos cae el castillo. Aquí la gente calculando. Bueno, tenemos jueguecitos de ping pong. Me encanta el ping pong y en VR guay. Bueno, yo aquí ya no puedo hacer nada, o sea, tenemos que ir ahora. Otro juego muy chulo, el Sairento, también para VR. Y este también es de esos juegos que no llegó a salir en español, se distribuyó en Fnac y sitios así, en UCA, en inglés. Otro juego muy desaparecido y muy chulo, el Battle, el del Star Wars Squadrons, compatible con VR, muy chulo. Me voy para allá. El Deracine, este jueguecito asiático, creo que también salió en Estados Unidos, creo que Bargón tiene la americana, que tiene además inglés, este lleva inglés. Juego de From Software, jueguecito muy chulo. Luego tenemos el Ghost Giant requerido, este sí que salió aquí. Además es totalmente para España, el Ghost Giant también para VR. Juegazo este Tetris Effect, de lo mejorcito. Tetris Effect, muy chulo. Dice, sí, salió en EU, pero no la tengo. Sí, nosotros, bueno, es que primero salió en Asia y es la que compramos. Creo que posteriormente salió de Estados Unidos la del cine, pero ya con la, nosotros con la asiática vamos que más que servido. Dice Tony, no quita las pegatinas de compra. A ver, Pili, las pegatinas de compra de Fnac se mantienen porque si las quieres quitar del precinto, te cagas el precinto. Aparte son unas pegatinas casi imperecederas. Eso, para sacarlo de un precinto, destrozas el precinto. Hay pegatinas de game y tal que las puedes sacar, pero lo que sería este tipo de pegatina, esto lleva aluminio y se pega de tal manera que para poder sacarlo te cargas el precinto. Esto es casi imposible. Eso es. Destrozas el precinto. Amor. Al final se queda, mira, a las malas se queda ahí, no me importa. Amor, ¿les has enseñado la tarjeta que había? Sí, sí, sí. Luego, un jueguecito, ya sabéis, la Gold Edition de Resident Evil 7. Para mí fue reiniciar otra vez la saga. Esto da canguelo. No el 6 ni el 5, esto sí queda canguelo. El 7 en VR es brutal. El Moss, juegazo. A ver si hay el Moss, la segunda parte al final llega. Se rumorea que sí, que llegará a VR2. No sé si estaba en desarrollo o iba a salir en digital. Pero a ver si tenéis la suerte que llega físico la segunda parte. Doom VR me parece guay. Doom 3 en VR, guapo. Dice, no lo sabía, dice Pili, no compré juegos en nada. No, como dice Barugón, son de estas de seguridad. Y esto es casi. No las puedes quitar, realmente. Yo os hago un repeat. Dice Naveche que las de Fnac son a prueba de bombas y gasolina, literalmente. Sí. Realmente, a ver, compras muy bien de precio de Fnac. Sobre todo anteriormente, todos estos juegos se compraban con cupón, rebajaditos y tal. Pero por otro lado, tienes la desgracia de que si eres anti pegatinas, la tienes negra.
Dice Barugón, la primera y única vez que están todos los juegos de Doom en físico en la misma plataforma. Sí, señor. Aquí tenéis a bueno Barugón, que en esto, en los boomer shooters, no le vais a ganar en conocimientos. Os lo puedo asegurar. Bueno, aquí tenéis el Ace Combat, el primero, el que os hemos enseñado antes es la segunda parte, bueno, segunda parte, el juego que venía con la expansión de VR. Como veis, esto todo es VR, ¿eh? Luego tenemos aquí el Trover Service de Universe, también en VR, que también salió en Switch, pero la versión de Switch era exclusiva de Limited Run, por si lo buscáis en Switch, que también la tenemos. Pero este juego está bastante bien, incluso tiene cositas muy chulas, este Trover Save the Universe. Este jueguecito este Fruit the Ninja VR está bastante chulo. Te tienes que encargar de partir naranjas y sandías, historias, bastante guapo. Otro juego bastante random, pero que no está nada en el VR. Bueno, la mayoría de los juegos de VR son bastante sencillitos, pero bueno, el tema de las sensaciones que te dan VR, pues no sé si lo habéis... Yo sí que os aconsejo, si no lo habéis estado con las VR, que las probéis siempre 20 minutos, media horita, como mucho. Si no, vaya a pasar un medio día vomitando en el váter. Hay que ir adaptándose, es como todo. O sea, es como cuando vas en barco. Empiezas a adaptarte, hasta que tu cabeza se hace a ello. Porque si no, vais a coger una cinetosis como la que cogió Eva el día del azul. Luego tenéis el Angry Birds 2, también salió para VR, requerido. Otro más de VR, este The Curious Tales of the Stolen Pets. Este juego le moló muchísimo a Eva. Chulísimo. Muy chulo. Luego tenemos el Time Carnage, también VR. Este está bastante guapo, el Time Carnage. ¿Está bien? Sí. Sí. Otro juego muy guapo, el American Dream, de VR. El Carly and the Reaper Man, otro chulo, muy juego. Ya veis que la mayoría, muchísimos distribuidos por Perp. Aquí los trajo Tesura o Meridian, a veces se peleaban unas otras y lo traían otros. Este caso, por ejemplo, sí lo doblaron y lo trajeron en PAL España. Otro jueguecito que me parece que es brutal, top, es el Astrobot, exclusivo de Sony, el VR. Luego tenemos aquí el Valkyrie, Ave of Valkyrie. Otro de los primeros jueguecitos en VR. Voy a ir leyendo. Dice, dentro de unos años molaría ver el precio. Sí, a ver, a mí no me disgusta el tema del precio. Hay gente que le da mucho toque ver el precio en los juegos, pero no me disgusta. A mí es un tema histórico de cuando lo has comprado y luego ves, y incluso viendo cómo está el panorama de repros, casi te asegura más que eso no es una repro. No me disgusta verlos en los juegos. Te voy a mover esto, que se te tapa la cabeza con el chat, cariño. Es el mejor plataforma en 3D de la historia. Sí, sí, te refieres al Astrobot, ¿no? Es una pasada. Espera, que a Tony si no se le ve la cabeza. Bueno, y este es un juego que lo trajimos de Londres. Este, no sé cuánto nos costó, muy baratito, ¿no, Baru? No sé si os lo comentamos, ¿no? Un juego que verlo allí, vaya alegría. Juego desaparecido en un CES que está carísimo. Este Mid Labyrinth en VR. No aquí, sé cómo hacer. Muy chulo. A ver, amor, ponte recto, voy a ver si el chat te lo cuadro. Vale. Es que. Dice Sedes, ¿qué van juegos? ¿De Switch en el hueco? Sí, Sedes, estamos haciendo aquí lo que es. Vamos a quitar todo lo de Play 4. Ahora sí. Lo vamos a colocar en el hueco que está Eva colocándolo aquí arriba. Así. Y lo que va a ir aquí es collector y cositas que ya no empiezan a caber. Entonces, recolocar todo mejor la colección. Todo va a ser Switch, todo lo de aquí. Y tenemos todo este espacio al otro lado, debajo de las baldas de DS, de Vita y tal. Y esta parte de aquí la ordenaremos porque tenemos las coleccionistas de Switch y todo. Muy mal puestas, y además hay que reponerlas todas porque las medidas son de su padre y de su madre. Aquí la pena que todo esto de aquí del medio es todo Play 4, las coleccionistas y medianas, que no sé qué haremos, si eso en un futuro también irá fuera para que todo sea Switch. Esta del medio es Play 4. La haremos por fases, sí. Sí, la haremos por fases. Siempre que se mueve todo y se limpia y se recoloca y tal, pues te lo acabas montando más. Sí, sí.
Bueno, aquí también tenemos una expansión, una especie, un minijuego, juego pequeñito, el Wolfenstein, basado en el mundo de Wolfenstein, el Cyberpilot, que tomamos en mando de este pequeño mecha, ¿no? También compatible con VR, más bien requerido en VR. Jueguecito de Limited Run, que quisimos coger porque a Eva le encantaba Republic, en VR, lo cogimos también en Switch, y también la versión subida aquí en NIS, pero esta versión en VR la queríamos tener, de Limited Run. Igual que esta, la Hatsune Miku, el juego en VR, de la Hatsune, también. Yo os voy a ver por el móvil. Otro juego bastante esquivo es este Rick and Morty, este Virtual Reality, también VR. Luego tenemos aquí el APARC, este juego de gestión de Jurásica, también VR. Dice Barugón que eso es, tenéis demasiados juegos de PS4, tenéis que deshaceros de ellos para meter más Switch. ¿Y dónde quieres que vaya, Baru? Aquí el que comentabas tú, Baru, el Heart Delight, que también tenemos la versión compatible. Salió también la versión exclusiva para VR, pero luego salió esta versión, que es la que cogimos nosotros. De hecho, me deshice de la otra que la teníamos abierta y me quedé con esta también para España, Heart Delight. Otro juegazo, este Shooter on Rails, basado en el... los jueguecitos de Supermassive Games, Russia's Blood, de la gente de Until Dawn. También tenemos un Puzzle Bobble aquí en VR compatible, que la gente de la juega dice que no está nada mal, tampoco. Yo no esperaba mucho de él. Este Sin Riders también compatible en VR. Este creo que lo trajo Tesura. Pero como veis, este sí que se tradujo. Este es para España. Madrid es un buen sitio, yo lo recojo, dice. Dice, a punto estuve de pillarlo 4 libras este fin de semana que quisiste. A punto, pero ese de a punto que no te dejaron pillarlo, Baru. Dice, Madrid es un buen sitio, yo lo recojo. Bueno, y otro juego que se ha convertido en una rara avis, este juego de Vader Immortal, juego muy chulo, nos ponemos en la piel de Darth Vader, aquí a espadazo, en la versión sobre todo para España, en VR. La verdad es que VR no se le ha dado mucha importancia, pero creo, bajo mi punto de vista, que las distribuciones son del carajo de malas. Se rumorean que algunos juegos, la distribución en España, la versión española, no llegan a 100 títulos. A 100. Imaginar 100 juegos. ¿Cuánto puede ser eso? ¿En manos de cuánta gente? Y verlos precintados ya es una locura. Y estos los tenemos porque los reservábamos. Y a veces incluso cruzando los dedos de que llegara NAC. Era un problema muy gordo. Luego tenemos Jupiter Guard, pero estos son los juegos aquellos de que llegaban a FNAC, los distribuía Tesura, pero que llegaban en totalmente inglés. Hola Yuriko, ¿aquí cómo lo llevamos? Aquí estamos. Bueno, llevamos ya una baldita, ¿eh? No, vamos rápido. Mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 por 2, 62 de VR van a caber por aquí. Sí, no sé si andaremos sobre los 100 y pico de VR. No sé ni la cuenta ahora que tenemos. De hecho, de VR no hemos cogido más porque no nos interesaban. Ahí creo que estaremos el formato, el total de VR a nivel físico estaremos rozando los 200, no sé, o más. Pero había muchos que no nos interesaban. Luego tenemos aquí el Solaris, otro juego chulo, también de distribución en inglesa. Aunque se distribuyó aquí en inglés, y todo hay que decir que estos juegos es una distribución irregular, por no decir ilegal. Todos los juegos distribuidos retail en España tienen que tener, tienen que ser distribuidos con algo, o por lo menos con instrucciones en español, o entendibles por el público español, si se han distribuido en inglés. Hay que tirar de las orejas a alguno, Pero bueno, mira, es lo que hay. Segundo juego
de billar de la plataforma en VR. Este es mejor que el anterior que os hemos enseñado. Este es Castle Kings. Y jueguecito que más de uno dirá, ostras, esto. Este está muy chulo. De Tequila Works. Ya sabéis que además este juego se ha convertido ahora en una rara avis y la gente lo busca. Y este lo trajeron en el UNAC. Trajeron bastantes copias y se llegó a liquidar. Este creo que además, que se vendía a 26 euros, lo compramos a 10. A 10 euritos. Luego tenemos también algún otro que shooter en VR, como este Unearthing Mars 2. Y no sé si le tienes que dar más jueguitos, ¿eh? Sí, dice, es que Sol está diciendo. ¿Dónde te has quedado tú con Barugón? Te dice, ¿por qué no filtráis un poco y dejáis los juegos top para ver o coger cualquier día bien expuesto? Sería vuestro sello personal lo que más os gusten y les dé media tabla para una caja o otra habitación. Es un comentario en vuestra casa, ya sabéis que digo lo que pienso. Es que los tenemos puestos por género, por ahora. Lo tenemos puesto por género, sí, y como tampoco los podemos exponer a nuestro gusto. No podemos poner tampoco, porque hay mucho juego top también, y no sé, no. Tampoco piensa que tenemos en la otra habitación. Somos muy indecisos, nos gustan. La tenemos con cajas collectors de PlayStation 4, Assassin's Creed y compañía. Sí. Cajas de figuras y tal, que aquí no está todo lo que tenemos. Aquí no está toda la colección que tenemos. Y allí tenemos, por ejemplo, todas las coleccionistas que tiene Eva y los bandes de los Taiko no Tatsujin de PlayStation 2, consolas grandes y, sí. y al final tener casi 7000 juegos y 7000 ítems, sí, supone una locura. No, esta casa está hecha para lo que está, es de paso, ya futuro será otra cosa. Aunque sí que es verdad. Dice Barugón dice que la primera parte de este Unearthing está en un recuperatorio de VR, el Ultimate o el Zen. Creo que sí. No sé si lo hemos enseñado o tiene que salir, pero tiene toda la razón el señor Barugón. Vale, te voy pasando, ¿eh? Sí. Bueno, aquí para muchos el mejor survival de esta generación pasada, PlayStation 3, que luego hicieron este remaster para PlayStation 4 y que luego nos han hecho una adaptación tan chula a Switch con todo el material y todas las expansiones que vendrá todo en el cartucho, ya sabéis, Limited Run. Lokimara, atenda, esto te va a gustar mucho. Tormented Souls, este juego muy guapo, survival. Ya sabéis que viene en camino la segunda parte para PlayStation 5. También sale en Switch. Call of Cthulhu, juego muy interesante y muy chulo, que también ha salido en Switch, aunque el rendimiento en Switch peca un poquito. Y luego tenemos el Fahrenheit, esta edición que también nos dejó Meridian, pero que el port es un port 1.1 de PlayStation 2, no hay ningún tipo de mejora. Aquí fueron bastante rácanos en el port, la verdad. Otro survival, el Dollhouse, juego de Sodexo. Aquí os vais a hartar de ver muñecas. Bueno, y ahora unos juegos que compramos sin pena ni gloria en su momento y que ahora están buscadísimos, sobre todo en Play 4, el Remodeled y el de Remodeled Broken Porcelain. Estos survival, las versiones españolas, todas reservaditas en el FNAC, y que ahora cuando vi que estaban entre 100 y 200 y 300 euros, que no me lo podía creer. Y más estos juegos, porque además la segunda parte, creo que es el Broken Porcelain, ¿no? La segunda parte, que está bastante rota, y pagar tanto dinero por un juego poco roto, pues como que no. Aquí tenéis otro Five Nights and Freddy's, este Core Collection. ¿Esto hace así, vale? A Security Breach de Five Nights. Otro que no salió hace mucho, muy baratito, el Donut Open. Y estos son jueguecitos ya jugados o comprados de segunda mano, la edición deluxe del Avengers. El Werewolf, juego de media tabla tirando a malote, pero bueno, que se dejó jugar. Este Werewolf de la gente Naco, bastante chusterillo, por cierto.
El Dishonored, la Definitive Edition. El Aliens, el Fireteam Elite. Y ahora alguna Steelbook que otra. La Steelbook del Death Stranding. El Resident Evil, la Steelbook del Resident Evil Village. Veréis aquí el croquis que tengo que hacer para colocar. El Arkham Knight, la Special Edition, también de la Steelbook. El Far Cry, el New Dawn, también con su Steelbook. Dice Barugón, dice, el caro es el porcelain, el tormento que sea multi lo hace bastante fácil de cuidar. Pues vale, pues sea el que sea. Lo que tú digas, Baru. Hola Gagofa, aquí estamos con hoy un vídeo muy diferente, trasladando la colección de Play 4 al otro lado. Lo que toca, cambiar un poquito, y lo queríamos hacer con vosotros, y así, mira, enseñamos un poquito el setup que nunca lo habíamos hecho. Aquí el Broken Pieces, que salió el año pasado. No, el año pasado no, principio de este año, ¿no? Principio de este año. Bueno, ahora, mira, van saliendo como van saliendo, ¿eh? Ahora vamos a enseñar jueguitos más extraños. Mira, aquí tenemos el Within the Blade, juego muy chulo. Este de AsiaSoft, es decir, de PlayAsia, pero no distribuido por ellos, sino los han distribuido la gente de Video Games New York, VGNI, los americanos. Juego, miradle, que está muy bien. El juego es un plataforma 2D. Se parecen ciertas cositas a Shinobi, pero bastante diferente. Aquí el Volgar de Viking, uno de ellos, porque tengo los dos, tengo las dos portadas del Volgar. Este juego es brutal, me recuerda muchísimo a Rastan, un barbarian cojonudo en 2D. Tengo las dos portadas porque este juego me encantaba. Por aquí un juego de Limited Run, el Time Spinner, brutal, este Metroidvania chulísimo. Que lo quiera en Switch. Que lo quiere en Switch, quiere hacer un cambio. Juegazo, Che Volga, sí, un juegazo muy guapo. Estoy con la oreja puesta, ¿eh? Otro juego de Limited Run, este Neon City, Neon City Riders, muy chulo también. También salió en Switch este. Aquí uno de los primeritos juegos, de los primerizos juegos que salió en Limited Run, este One Way Heroics. Juego muy chulo también, muy parecido a los juegos que sacaba Kenko, pero esta gente es de Spike Chanso, de Limited Run. Aquí un juego de Kenko, este Dragon Sinker, de lo mejorcito que he jugado de la gente de Kenko, aunque realmente los gráficos son bastante chusteros, pero mejor que muchos de los últimos que han sacado. Otro de Limited Run, de Fear Street, juego muy cozy, que también lo sacó Street Limited en Switch. Bien. Juegazo, este Rogue Legacy, Metroidvania, otro que quiere ver en Switch. Este lo quiere ver en Switch también. Metroidvania brutal. Este Run, tira para adelante, si vamos a llamarlo así, lo sacó Limited Run, muy chulo, este Earth Knight, muy guapo. Otro de Kenko, este Revenant Saga, también de Limited Run. Este Ninth Down 3, este RPG isométrico, hack and slash, muy, muy chulo, que viene con su mapita, también de Limited Run. Este Aegis, es un Tower Defense con cositas de rol, muy chulo también, de Limited Run. El Kero Blaster, brutal, este Run and Gun, muy chulo, de Limited Run. El Lethal League, este es un brawler, estilo Smash Bros, muy chulo también de Limited Run. El Mitsurugi Kamui Ikai, este hack and slash de Limited Run, muy chulo también, de Waifus. Dicen, ¿el Volgan lo tiene Repe? Me refiero a Switch. ¿El Volgan? ¿Cuál? ¿El Warhammer Volgan? El Warhammer Volgan no, el Warhammer Volgan solamente ha salido en Switch, físico.
si te refieres a ese, ¿eh? Es que no sé cuál te refieres. Lo Magarún dice, Tony, esa habitación está, crea FOMO. Bueno, lo que nos crea a nosotros ahora mismo es cansancio. No, yo no he salido en Play 4, ha salido digital, creo que sí, digital sí. Pero físico solamente ha salido en Switch. Naveche, solamente físico, de momento Switch. Que salga a futuro puede ser. Pero yo creo que si no ha salido ahora en PlayStation 4 en físico, saldrá en PlayStation 5 a futuro. En PlayStation 5 sí que lo veo, pero solamente físico en Switch. Amor, ha pasado una hora y no hemos hecho ninguno. Bueno, haremos una parte si no llegamos a todo. Digo porque aviso, más que nada para que calculemos y no hemos hablado de la mitad que hay aquí. O sea que aquí tenemos 24 horas. El Illusion of Falsia, otro juego de Limited Run. No juguéis con mis sentimientos. Aquí tenemos un juego de NIS, este Touhou Henshou Rondo, un Bullet Hell. Sí, sí, es un shoot 'em up, un twin stick shooter, Bullet Hell, muy guapo también. Dificilillo, simplón en algunos aspectos, pero bueno, es un juego de principios de generación que se dejaba jugar. Esto sí que es canela fina, un juego de Housemarque, de ese estudio que ahora, que ya sabéis que ha adquirido o absorbido Sony. Este Motherfall, muy chulo, este shoot 'em up, plataformas 2D, bilateral, guapísimo. Si no lo habéis jugado, no lo tenéis, echadle un vistazo, este es muy chulo. Sick Hearts, otro de Limited Run, igual que las Divine Menace. Aquí tenéis el Hardcore Becha con su llavecito, este Run Gun, Shooter, bueno, no sé si lo habéis visto, también está en Switch más completito con todos los DLCs. Esta es la versión asiática que llevaba inglés, muy guapo. Aquí nos aparece el panorama Cotton, de Strictly Limited, panorama. Y el Cotton 100%, ya sabéis, el primero de Mega Drive y el segundo de Super, con sus cartitas. En The Night Witch, este juego de Team 17, este juego Metroidvania, shoot 'em up, plataformas, muy baratito, creo que es uno de los mejores juegos de este, bueno, no tiene un estilo definido, pero si no lo conocéis es muy guapo. Y hay alguno de Retard, aquí el Crashbot, es un juego, es un shooter, es un tipo shoot 'em up, tipo isométrico, no está nada mal, que además es que, bueno, mezcla un poquito el run and gun, el tirar para adelante y disparar a todo lo que se menea, que eres un robot, creo que está agotado, por eso el Crashbot en Retard. Luego un juego muy interesante, este Cativati, también de Retard Games. No sé, es un juego de puzzles muy chulo. Miradlo, el juego está guapo. No le hagáis caso a la portada, que es un auténtico churro, pero el juego sí está bastante bien. Luego tenemos este Karma Incarnation, también bastante chulo, de Retard Games. Echadle un vistacito. Lo dejamos así, ¿vale? Zero Strain, otro shoot 'em up. También un juego de PlayAsia, Statsusoft, pero que no distribuyeron ellos, sino que le cedieron la distribución a la gente de Video Games New York, los americanos. Play 4, Zero Strain. Otro de Video Games New York, el Crisis Wing, también que pertenecía a PlayAsia, pero este está muy guapo, el Crisis Wing. El Falconer, jueguecito tipo Space Harrier. Un juego menor, se deja jugar, poco flojete, pero bueno, el precio que lo cogimos, que fueron 10 euros, está bien. Dice Luma Garunde, todo lo que estoy viendo ahí en PS4 es canelita en rama. Ahí en esa plataforma sí que no tienes ninguna castaña, vaya catálogo de juegos. Bueno, en Play 4 hay castañas, pero me he ido... He ido cogiendo lo que me gusta y lo que le gusta a Eva. Veréis que hay visual novels, hay RPGs, hay shoot 'em ups.
Y es más, posiblemente hay cosas que igual vayamos viendo que, no, que me quiera deshacer, porque a lo mejor lo tenemos en Switch o no quiera tener, igual por el espacio me lo quito de en medio. Ya me quité, me he quitado unos 100 juegos, 100 jueguecitos que me quité, que teníamos en Switch. Y alguna cosita más, los he apartado. Algún bendecido se ha llevado alguno. Y lo que no, pues no sé qué haré. Igual hacemos sorteos para el canal, ya veremos lo que hacemos. Como veréis, aquí lo pongo todo cronometrado. Bueno, ahora más cositas de Steel Unlimited. Sister Royal, juego muy chulo. También un shoot 'em up o un cute 'em up de la gente de... ¿Cómo se llama el estudio? Bueno, de la gente de Castle of Shikigami. Precisamente, de la gente de Castle of Shikigami. Este fue su último juego. Y aquí el Stereo de Binary Wars. Chulísimo. Este shoot'em up. Brutal este Stereden. Otro Zoom, este Project Starship, también perteneciente a PlayAsia, que le cedió la distribución a este caso Retar Games. Y el Geometry Wars tuvo una distribución americana, no llegó a Europa. Este Zoom Shoot 'em up 3D, visual, muy visual, muy muy futurista y sobre todo muy colorido. La única manera, además estaba muy barato, me acuerdo que lo compramos fue a $6 más $2 de envío. Yo, por $8, que eran unos 6 euros, llegó a casa. Tardó mucho, tardó un mes y medio en llegar, pero ese precio lo cogimos. ¿Has visto lo que decía Baru sobre el Falconer? Dice, Falconer es terrible, no sé de qué me hablas. Falconer es terrible, terrible. A ver, es bastante flojete, sí. Me llevé un poco de desilusión con el Falconer, pero bueno, ahí lo tenemos y de momento, como tiene mucho que ver con los Zoom, no me lo quita de encima. Y Waru dice, no sé de qué me hablas, pero de qué... ¡Ah, vale, vale! Bueno, aquí tenéis el Yurukil, la versión española, ya sabéis. Esta mezcla tan dispar de Visual Novel y Shoot'em Up, muy chulo. Aquí nos sale otro Cotton, el Cotton Reboot. Ya sabéis, los Cotton. Este fue el relanzamiento de Cotton, que creo que fue muy guapo. Aquí una de las mayores sorpresas, este pack de estos dos juegos. La gran mayoría de estos juegos los tenemos en Switch también, ¿eh? Este es el caso, que aquí tenemos el Star Hunter VX Deluxe y el Space Mod. Juegos muy guapos, uno es en vertical, vista vertical y otro horizontal. Si no los conocéis, son muy chulos los dos, la verdad. Del mismo estudio. Mira, y este es aquí siempre... el Death Miles 1 y 2. Siempre pienso en sedes cuando veo estos juegos. Un juego muy muy guapo, este Twin Stick Shooter Ghost Strike, que la versión de Switch es exclusiva de Limited Run, pero la gente de Retard nos sacó este, no se ha hablado mucho de él. Este es uno de los juegos de que si lo queréis en Play 4, no lo dejéis escapar. Este Ghost Strike es un juegazo muy baratito por la gente de Retard Games. Por cierto, hola David Plus Ultra. Dice, juegaco, hola, buenas noches, Quiquetón. Aquí estamos haciendo el cambio de estantería de un sitio al otro. Bueno, otro Space Wing Wars. En este tenemos una sobrecubierta. Ya estoy liándome yo. ¿Quieres que te dé algo? Me avisas. Sí, un cafelillo. ¿Un cafelillo? Pero si va acelerado ya. Y es otro shoot 'em up. A ver, es muy simplón, pero bueno, yo sabéis que los amo todos. Un momento, que no desmonte el directo. Distribuido por Retar. Bueno, es un juego de PlayAsia y Asisoft, que distribuyó Retar Games aquí en Europa. Un café seguro, bien. Sí, sí. Y aquí tenéis los dos Sikio de Play 4, que distribuyó Clear River Games. Ya sabéis que en Switch los distribuyó NIS en dos packs, el Alpha y el Bravo. Juegos de Sikio siempre es bien, en su tema son dioses. Este Vostok Inc., este jueguecito que distribuyó Valdan en PlayStation 4, en Switch la distribución corrió cargo, creo que fue Wired Productions. Y este juego es bastante interesante porque mezclamos, tienes una empresa económica espacial y te tienes que dedicar a recolectar dinero y matar navecitas. Es un shoot 'em up con gestión, muy interesante.
este Z-Warp, me gustó bastante este Z-Warp de Retard Game, bastante colorido y ya está agotado también de Retard. Dice nada, este hombre, un cacito con ingrediente especial. No hay ingrediente especial, y menos entre semana. Nos estamos cuidando un poquito, que hay que volver al buen camino. ¿Puesto cápsula antes? No. Dice JM, ¿cuántos juegos en total tenéis? ¿Pero juegos de PlayStation 4 o en general, JM Lillera? ¿Cuántos en total te refieres a plataforma o al total que tenemos en nuestra colección? Superidora, esta distribución exclusiva española de Game, fue muy barato. Además, esto lo vendían a 19 y pico euros en Game cuando lo distribuyeron. El Red Death, otro shoot'em up de Retard Games, de PlayAsia en definitiva, que lo distribuyeron ellos. Red Death. El Curved Space, juego muy guapo, que rinde muy bien en PlayStation 4 o en Switch. Va un poco reguleras, no se distribuyó aquí, solamente ediciones americana. Curved Space. El Hero Hero, juego que se agotó rapidísimo en Retard Games, otro shoot 'em up. El Hero Hero. El Akinofa, otro shoot 'em up, el que manejamos pececitos. También se agotó muy rápido en Retard. Bueno, y aquí nos aparecen. Esto es muy random, pero bueno, este es el God of War, el primero, el remaster de PlayStation 4. Aquí tenemos una ofertica cuando lo compramos en un momento del primero. Me refiero al primero de esta generación. Y este me encantó, lo disfruté mucho, el Sombras de Guerra, la edición GOTY, de esta segunda parte de las Tierras de Mordo. Lo disfruté mucho, la verdad, me encantó. Al final lo disfruté bastante. Justo lleva tiempo, ¿eh? ¿Qué pasó? Si veis que se ha movido la cámara, es que le pega una patada yo aquí a la mesa. ¿Ya estáis? De PS4, de PS4, J. Millera. Es que el número exacto está entre los 1400 y pico, 1500. Ahí tenemos, esta es nuestra colección más o menos de Play 4. Número arriba, número abajo, ¿eh? Más de cerca de los 1500 que de los 1400. El Curved no se distribuyó aquí, Barugón, la versión de Switch. La versión de Play 4 sí. La versión de Play 4 sí que es la española, Multi 4. Pero pues, lamentablemente hay una versión de Switch que solamente es americana, del Curved Space. La única que se distribuyó en Europa es la de Play 4. Dice Flores, juegazo el Sombra, sí, me gustó mucho. A mí me encantó. Mira que le metieron palos, por eso, le metieron muchos palos. ¿Veis a la Vela por la otra cámara? Está inspeccionando a gatitas. Total de todas, dice Jota. Total de todas. Ya no me has dicho más, dice. Entre 6.500 y 7.000. Ahí andaremos. No sé el número, hay gente que sabe, 6.533,4. Nosotros 6.500 a 7. Piensa que hay muchos pre-orders, hay muchos juegos que se compran por antemano. Y no tenemos, tenemos en mi colección, tenemos quien quiera bichear, tenemos el Nick Tengamis en mi colección de videojuegos, que lo tenemos abierto para que quiera echar una mano y echar un vistazo. Pero hay mucho que falta por actualizar, juegos que no han llegado, de preordes y cositas, y juegos arriba abajo entre 6, 500 y 7. Bueno, vamos a seguir. Como veis, un momento, que hago un inciso. Como veis, Tony hace eso y a mí me encanta colocarlos y mirarlos porque así sí. Es bastante relajante. Y además sí. Que así veo los títulos porque si no yo no sé ni lo que tengo. ¿Sabes lo que pasa? Que ella le ha puesto muchísimo amor a PS Vita, a DS, a 3DS. Que está aquí arriba, por cierto. Sí, a Switch e incluso algo de PSP. Pero PlayStation 2 y Play 4 le ha dejado bastante de lado. Al no ser portátil, la verdad es que va el tema que no sea portátil le echa para atrás. A ella le encanta que sea portátil, manejable y sin nada palo. Bueno, otro Metroidvania, yo creo que esto es una pasada, el Iconoclast, guapísimo. También de Limited Run, el Iconoclast. Bueno, el famoso Messenger, también la portadita de Limited Run.
Devolver, Special Reserve, esta le dejó la distribución a Limiterán con esta portadita de Messenger. La de Limiterán de Celeste, por ejemplo. Aquí la de Limiterán de Celeste. Otro juegazo, este Bomb Chicken, plataformas y puzzle chulísimo, os lo recomiendo, que sea juego digital, también está en Switch. Otro juego muy chulo de Limiterán, este Yaga, guapísimo, además la banda sonora es muy chula. Dice, ¿cómo? ¿Por qué nunca había visto este ángulo? Nos dice Tierra Seca. Bueno, es que nunca habíamos hecho esto, Tierra, esto es una prueba muy loca. Hola, Tierra. Qué locurote el Iconoclast, sí, sí. De hecho, si realmente nos hubiéramos centrado solo en Play 4, posiblemente rondaríamos los 3.000 juegos. Porque si no hubiéramos comprado Switch, todo lo del Limiterán que ha ido saliendo en Play 4 y tal, lo hubiéramos ido comprando en Play 4, no en Switch. Pero bueno, Eva se metió con Switch, yo le he apoyado, la verdad es que ha sido un cambio, creo que para bien. Y bueno, ya la veis, está más contenta con unas Pascuas, ya con su Switch. Dice Tierra, ¿cómo se ha transportado Eva de cámara? Es que tenemos montado un setup, dos cámaras y vamos jugando. O sea, que hemos hecho dos cámaras. Esto es toda la habitación, bueno, todo lo que sería el comedor que tenemos montado de Game Room. Y vais viendo como ella, cuando los juegos los metemos en aquel lado, todo lo que viene aquí, Kakira, todo Switch. La exploradora de la casa. Aquí tenemos el Fallen Legend. Este juego que es de Limiterán, que no salió aquí salió la tercera o cuarta parte de la saga Fallen Legend, jueguecitos que se parecen mucho a juegos de Fallen, de VanillaWare, RPGs 2D. Este Fallen Legend de Limiterán. Este es Super Dalin, un juego muy chulo, Metroidvania. Muy interesante, además gráficamente muy bonito, este Super Dalin, también de Limiterán. Otro juego de Limiterán, este Lifeless Planet, este igual lo conoce Balogón. Este Walking Simulator, muy, muy especial. Y aquí salen unos cuantitos juegos de Limiterán de Kenko, Wizard of Brandel, Midden Tower, Albastia Chronicles. Y ahora un jueguecito chulísimo de Limiterán, este Forma 8, Metroidvania. Muy guapo. Y un juego de WayForward, que de momento no está en Switch. Este Mystic Bell, muy chulo, echadle un vistazo. De Play 4, de WayForward. Otro juego muy chulo, Hack and Slash, con toquecitos de plataforma, este Issei, también de Limiterán. Dice J. Villera, ¿tenéis NES, Super NES, Mega Drive y demás? Bueno, J. Villera, tenemos una pequeña colección de Mega Drive, juegos todos de Disney, que compramos porque Eva quería tener, lo tenemos aquí arriba, no sé, 30 jueguecitos así de Mega Drive. No hemos querido tener más, la verdad. De Super NES, tenemos algo de Famicom y de Super Famicom, pero tampoco queremos tener más. No nos hemos metido, no nos queremos meter. Y bueno, tenemos muchas plataformas, pero precisamente esas no. No quisimos meternos, podíamos habernos metido hace años, si no quisimos. Un juego que le mola muchísimo a Ava, este juego de Limiterán, que también salió en Switch para el Super Rare, este Flaming the Flood, chulo. Otro de Limiterán, The Legend of Tetrax, de Kenko. Otro, One of the Skies. As Divine Kamura. Y este es de Baru. Este survival chulísimo, de Limiterán, muy especial, blanco y negro y rojos. Este de Berendwin Nightmares. Además creo que lo consiguió hace poquito y lo pudo sumar a su colección estupendísima que tiene de survivals. Chulísimo. Vela, no me rompan los dedos. Para mí uno de los mejores juegos de Kenko, este Marenian Tavern Story, muy chulo. Este RPG. Aquí, juegazo, Spelunky. Este. La
estás, Angie? Este juego de Fangamer, que le cedió a Limited Run la distribución, este Spelunky, que también lo distribuyó en PS Vita. Madre, dice la Lola Sally, dice, mira la vela en pantalla, está jugona. Ahora vamos por los Far Cry, que me encantan. El Far Cry 3, Classic Edition, ya lo jugué en Play 3, muy chulo. El 4 me encantó, el 4 me lo pasé genial, el Far Cry 4. Mira la Complete Edition del Watch Dogs. Esto, eso tiene... y a 10 euritos, ¿veis? Pues esto es una locura, porque la única versión completa que existe del Watch Dogs, con más de 100 premios, como pone aquí, la única es la española. Esta es la única versión que existe. Me parece que no ha habido más ediciones en Europa de este juego. Hola Lola Sagi. Dice, se ha adueñado del hueco de la estantería, ya no podéis poner el Switch ahí. Sí, bueno, la vela, como veamos hueco, se mete donde sea. Estaba ahí un buen rato, Tony. Dice, uno de los pocos de toro que te faltaban. Sí, ya vi que lo conseguiste, digo, hostia, ole, ole. Además, buen precio. ¿Te dejas aquí? Dice, Far Cry 4 te lo podías pasar en 5 minutos. Sí, con el... sí, había, tenía un pequeño bug. Bueno, aquí el Metal Gear Solid, el 5. Phantom Pain. Desperados 2. Aquí el HD Collection con todos los Devil May Cry. La Steelbook del Hitman. Muy chula la Steelbook, además. Me encantan los Hitman. Hitman 2. Aquí la edición de esta tan chula, tan difícil de encontrar en su momento, del Oddworld, del último, del Soulstorm. Esta edición con Steelbook, que tuvo una distribución para PS4 muy cortita, la versión española, porque casi todo fue PlayStation 5. Juego de media tabla, que no está mal, y sobre todo si era baratete, este Monkey King. Juego interesante para jugarlo, este juego de plataformas. Bueno. Bueno. Otro de los que me lo he pasado genial, el Assassin's Creed Valhalla, muy guay. Igual que el Origins, otro. O el Odyssey, todos están jugados de arriba abajo, ¿eh? La verdad es que las Assassin's Creed los tengo aquí, pero tenemos las collectors. Tenemos por lo menos 6 collectors con sus figuras de Assassin's Creed, la verdad. Mirad los precios, 9,90, el Echo Collection, el Remastered del 3, el Chronicles, el Black Pack del 4 y el Rogue. No sé si me veis, pero aquí estoy yo con el Tetris. Aquí el Mech Warrior 5 de mechas. Bueno, aquí sale otro Assassin's Creed, el Syndicate y el Unity. Otro juego que vino de la... lo compramos a 9 horitos o 6 horitos en Game, me parece, de la época de Game, de Rockstar, el Eno Anuar. Juego que vino de PlayStation 3. Este de Parkour, el Mirror's Edge, la versión para Play 4. Este es uno de los juegos de Drop-E, Biomutant. Lo compré con muchísima ilusión y lo dejé a la mitad. Eva me vio cabreado el siguiente, ¿te acuerdas? Sí. Biomutant. Ahora sale en Switch en enero o febrero. No sé si Eva le encantará tenerlo. Creo que ha mejorado porque el narrador pesa de narices. Luego el tema de impactos me decepcionó bastante. Los combates me aburrían. Ya ves. Yo que me encantan los mundos abiertos, pero no sé, tenía algo que no me llenó nada y lo tuve que dejar. Dice el Biomutant, es malo, dice Retro. Sí, sí, yo la verdad lo cogí con muchísima ilusión. Lo compré, además, lo compramos de salida porque me encantaba lo que veía, las imágenes, digo, me da buena espina. Y la espina me la metió hasta fondo, o sea, muy mal. Luego este Dolmen, juego muy interesante. Conan es bien siempre.
Este fue una rebajita de 10 euritos de Fnac. Se vino para casa, el Exiles. Igual que el Generation Zero. Y los Infamous me encantan también. Tenemos el Second Son y esta expansión, que antes lo hacía bien las cosas Sony y sacaba las expansiones por separado y en físico, el Fast Light. Aquí tenemos el Red Faction Guerrilla, este juego de Play 3 que remasterizaron para Play 4. Muy baratito, salió 6, 7, 8 horitos. A ver, tienen que caber, no sé cómo. Este Extinction, que es más malo que para ir para atrás, no sé ni cómo lo aguanto aquí, pero bueno, aquí lo tenemos, no sé qué haré con él. Es de los juegos, hay varios juegos que igual algún día desaparecen de aquí. Algo hecho que no me caben igual, ¿eh? Yo voy a tomarme el cafelito. Bueno, y diciéndome cosas, ¿eh? Intentaré leerlos a todos. Bueno, tenemos hecho un hueco y nos quedan 7 huecos. ¿Qué os parece? Hemos hecho un hueco de 8. Todos los juegos que hemos enseñado estaban metidos en un hueco. Hay muchos juegos de Play 4. Hay muchos juegos, los habíamos metido muy bien, ¿eh? Y te digo que yo no sé cómo los voy a meter igual. En teoría tienen que caber igual, son los mismos huecos. No cabe. No cabe, mira. Los Assassin's Creed más aquí a la salida. Un Tetris, sí, la verdad es que... a ver, el problema de que no los ves, pero bueno. Esto al final, cuando tengamos la Game Room, la casa nueva y eso, pues será diferente, ¿no? Los tendremos todos bien puestecitos para poder acceder a ellos rápido. Y ya está. Bueno, y Ramamuth nos sigue. Gracias por seguirnos, que no sentimos y no decimos nada. Es difícil compaginar y ver el chat, pero bueno, muchas gracias por Ramamuth por seguirnos. Espera, cariño, Ramamuth. Voy a sacar unos cuantitos, vale. Pero espera, no. Que se van a caer. Es que son. Mira, aquí hay más de VR. Bueno, ahora salen muchos más juegos de VR. Ya hemos visto unos cuantos, pero salen más. Bueno, es lo que hay. Aquí tenemos el. Porque irán a continuación. El Hitman 3, compatible con VR. Hitman siempre es bien. Este me costó mucho encontrarlo, el PAL España, el The Wizards. El PAL España fue de los que me costó encontrarlo. Probadito, también lo probamos. The Wizards, el Ace Edition VR. El Doom VFR también, ya he visto el 3, este es el primero. No, el primero no, el Eternal, ¿no? Sí, ese es el Eternal VR. Aquí tenemos el Red, esta edición nueva que sacó la gente de Amochovit de VR, el Red, muy chulo. El Bravo Team, otro jueguecito de primera jornada de VR. El Drive Club, conducción, VR, qué pena la de este estudio. The Invisible Hours, otro jueguecito de más, este de Tequila Works también, VR, otro juego desaparecido y muy buscado. Por lo menos aquí los que vayan viendo, ¿es esto? Sí. The Leech Wit Academia, otro juego de Limited Run VR, este de conducir aquí las brujitas del juego de anime en VR. Luego nos sacaron packs de... La pena es que siempre uno de ellos viene en descarga, una mierda. A ver, no sé en este caso cuál de ellos es el que viene en descarga, del Formula Twilight Pack, pero nos sacaron varios packs así, hay unos cuantitos. Tekken 7, compatible con VR. Aquí otro pack, el Raw Data y el Spin Vector, dos buenos juegos que los metieron en un pack, sacrificando uno de ellos en descarga. Gracias, J. Millera, por pasarte por aquí. Gracias. Un abrazo.
Loading Human Chapter, Loading Human, otro VR. Juegazo, super hot. VR, muy guapo. Otro de los últimos del año pasado, el Wanderer, muy, tiene muy buena pinta también. Este sí que es para España, distribución española. Bueno, ahora más zooms. Van saliendo a cachos. El Darius HD, Darius, Android Unos 2. Estoy flipando porque no me caben igual. Me faltan 6 o así para meter. No lo sé meter igual. O sea. A ver si va a ser diferente el espacio. No, no, los he contado. No digo el cubículo. Es que. Cubitaje. Un momento, mira. Espera. Ah, esto. ¿Ves que caben 2, 2 y 1? Así. Uh-huh. No me cabe este así. Al final de la otra, la tercera no me cabe. Igual lo tiene diferente cubitaje. Mídelo. No sé, no. Bueno, vamos a meter lo que podamos. Lo he metido. Bueno, Spread un Finger. Este es un tema muy chulo. La portada es muy guapa. Esta es la distribución de Limited Run. Swiss lo distribuyó Super Rare. Tiene además un mapita muy guay. Gungrave, este shooter. Que desde PlayStation 2 de la serie de animación japonesa del anime no teníamos una y este nos ha salido el Gungrave VR. Luego nos salió el de acción que salió hace muy poquito y que ahora también va a salir para Switch. Golem, otro juego de VR, además de requerido también, este es versión española. El EI, otro juego de Retar Games. También duró muy poquito este shoot 'em up en Retal Games. Duró muy poquito el EI. Igual que el Endocrisis. Otro juego muy corto. Muy, bueno, es cortito. Es un shoot 'em up. También duró muy poquito en Retal Games. El Poki Rocky Deshydrated. Esto ya es otra cosa. Tanuki y compañía. Poki Poki. Kiki Gaikai. Otro shoot 'em up de Retal Games, el Full Drifter, también agotado. El Takotan, el del pulpito, otro shoot 'em up que salió en Vita, también en PlayStation 4 por Retal Games. Otro Cotton, el Fantasy en este caso. El Space Elite Force, juego que está muy bien valorado en Steam. Lo digo por si. No sé si al final Selecta lo trajo. ¿Sí? Vamos aquí. Tiene dos jueguecitos bastante sencillotes, muy, muy 8-biteros. Recuerdan a juegos como Nemesis y Gradius, antiguillos, pero está bastante bien el juego, ¿eh? Los juegos que son dos. Los de VR andaban por aquí, ¿verdad? ¡Hola, Umbrella! Bueno, aquí tenéis al bueno de Umbrella. Ya sabéis que tiene canal de Twitch también. Tiene tipo podcast. No podemos hacer la promo hoy. La tenemos que hacer hablada. Estamos aquí liados. Pero si no lo conocéis, pasaros por el canal de Umbrella. Que además le picáis aquí al nick que tiene y le dais. Red Wings. Esta edición estaba muy chula, la verdad. Ya he encontrado el truco. Red Wings. El Battle Garega, la versión coreana, antes de que la sacaran Limited Run, que tenemos la coleccionista de Limited Run, pero no sé si la sacaremos hoy, pero bueno, tenemos también la coreana, con inglés. Chorus, o Chorus, muy guapo. Este de lucha interestelar entre naves. Y este Double Pack, con el Air Conflicts, el Double Pack, juegos de PlayStation 3 que remasterizaron en Play 4, que no estaban nada mal, ¿eh? Los Air Conflicts. ¿Esa cómo? Dice, como curiosidad, ese Red Wings, el arte lo hizo una española. Pues mira, no lo sabía, ¿ves? Dato que me apunto, ¿eh? Me hago como mío ya. Gracias, Quale. Dice, ese tiene el lomo en inglés, ¿no? El Battle Garega. Te lo digo ahora mismo. Ton. Mira lo que
que sale por aquí. Sí, sí, sí. Tiene el lomo en inglés, que es la versión coreana, que ya lo hicieron con vistas de venderlo en PlayAsia, ¿eh? De los primeros que ya empezaban a pensar que era interesante venderlo con cositas en inglés. Raiden 5, una pasada. En este Raiden 5 Limited Edition, la Limited Edition. Bueno, otro juego que es una pasada. Yo no entiendo cómo este juego de Housemarque, ya habéis visto el juegos de Housemarque, ¿no? Algunos hemos enseñado por aquí del equipo de Sony. Este Alien Nation, que este se encareció mucho, lleva inglés. Y que ahora, si os interesa, ha habido un pequeño restock en PlayAsia. No sé si se ha agotado, pero este Alien Nation es muy chulo. Un twin stick shooter para Play 4. Que, aunque lo veis en chino, lleva inglés. Es totalmente jugable en inglés. Es la única manera de poderlo jugar en físico este juego de Alien Nation. Juego de Cave. La versión Destiny. Qué pasada. PlayStation 3, PlayStation, ahora PlayStation 4. También salió en Xbox 360. En DS. La Black. Y nos falta Switch. A ver si la gente de Cave se acuerda de Switch. Blue Riders. Un juego de shoot'em up de PlayAsia. Que ya estaba agotado. Y no está nada mal. Lo jugué y me gustó bastante. Es bastante complicado. Yo el tema del control. Pero no estaba nada mal. El Blue Rider. Tempest 4000, el clasicote, remorizado para Play 4 de Atari. Galactic Wars, otro juego de PlayAsia que lo distribuyó Video Games New York para Play 4 en exclusiva. Y si lo queréis, por ejemplo, en la versión europea solamente salió en Play 5 Retard Games. Este Galactic Wars X. Otro juego de Retard, distribución de juegos de PlayAsia, este shoot'em up, el Task Force Campus, juego que también salió para Vita, bastante chulo. Y aquí para mí uno de los grandes de la plataforma, de los shooters, de shoot'em ups, el Skyforce, el Anniversary. Falta que nos hagan los dos juegos más completos que han salido a posteriori, pero bueno, no sé si a futuro, una pena. Este salió ya hace 5 años, el Skyforce, por Limited Run. Gandemonius, brutal. Este juego de Strictly, que distribuyó Strictly aquí. Un cute map que recuerda mucho, en cierta manera, a los Cotton. Este es más Bullet Hell. Muy chulo. También salió para Vita. Un desconocido Twin Stick Shooter. Que la gente no. Muy pixel, muy chulo, vista cenital. Que si no lo habéis jugado, echadle un vistazo. Al Circuit Breakers. Muy guapo, este creo que es muy recomendable. Circuit Breakers es un twin stick shooter. Dice a ver que se me pierde. Tom dice, Umbrella dice, este sábado creo que va a ser un pedazo de programa. Bueno, ya nos comentas algo, Umbrella, cuando tengas claro y lo dices por el grupo. Dice, ¿cuál es? Dice, el Red Wings, Fahrenheit, F y Johnny son de una chica de España. Ah, es verdad, sí, lo del Fahrenheit lo sabía. Y lo del Johnny, lo que no sabía que también era el Red Wings. ¿Cuál es? Dice Tom, me faltaba ese comprarlo, por eso preguntaba. Pues mira, a falta de la versión de Limited Run, que está ya careta, esa versión está muy guay. Dice que la gran información la que estáis dando, como siempre, de oro. Bueno, tiro de memoria, ¿eh? A veces igual meto algún gazapo, ¿eh? Si lo meto, me lo decís, que me encantaría saber que metí un gazapo. Dice, a ver si sale una recopilación del Skyforce. Sí, estaría muy guapo. El Skyforce, si sacan una recopilación, Play 5, Switch, donde sea. Pero tienen que sacar una recopilación, que es una pena que se queden juegos fuera del tintero, un chango físico. Sí, está bastante carete. Subió mucho el Skyforce. Al poco de salir,
me acuerdo que ya lo vi a 80-90 euros. Subió muchísimo ese en Play 4 enseguida. Es que además eran las tiradas limitadas de Limited Run, es decir, que duraban minutos y poco más en, la, en su web. Dice, buenas, ¿vais a compraros la PS5 en la rebaja? Dice, no, no, de momento no. Vamos a esperar mínimo un año más, me lo gastos. De momento no cabe, no hay sitio. Y no hay tiempo para jugar y disfrutar. Si tuviéramos urgencia de jugar algo, pero es que tampoco tenemos mucho tiempo. Juego muy interesante, mezcla de pelota, pinball, shoot 'em up. Este Pick It Ball de Limited Run, muy guapo y muy colorido, muy chulo. Me gustó mucho, Pick It Ball. El Everspace Stellar, este de juego de, pan, de Funbox. Que no hay edición española de este juego. Sí la hay en Switch, pero no en PlayStation 4. Este juego se distribuyó así en España. La edición inglesa, francesa. Pero en Switch, por ejemplo, sí hay edición española, que la tenemos totalmente para España. Este Everspace. Y que ahora ha salido la segunda parte, si os interesa, en PlayStation 5. Me río de Noisa, que dice que ya viste la oportunidad de poner peluches en la repisa. El Body War, juego de este Sotemap, vendió rapidísimo, se vendió muy rápido en Retard Games. Juego bastante colorido, rojo. Mola mucho la portada, la verdad. El Body War, Sotemap. Chromaya, un Sotemap 3D bastante interesante y además que lleva su, creo que se llama su manual. Bastante guapo el Chromaya Alpha. Y bueno, el Leinos. El Leinos, este Run and Gun, Shoot 'em up, ya sabéis, con los mechas, Sweet Leinos, que se ha carecido bastante. Ya un juego que se llegó a liquidar. Además, este lo he jugado. Lo que veáis con este, los que veáis que llevan las bolsitas en Play 4, sí que los he jugado. He jugado muchos. La verdad es que Play 4 me sorprende que he jugado muchos. Muchos. Caladrius Blade también, Play 4, chulísimo. También salió en Switch. Shoot 'em up. Hyper Sentinel, juego que distribuyó Steel Limited. Shoot 'em up, que recuerda muchísimo a los juegos de Commodore Amiga y sucedáneos. Muy difícil, pero muy chulo. Es muy diferente este shoot 'em up. También salió en Switch últimamente, de la mano de Video Games New York, que también lo mostramos por aquí. Muy guapo este Hyper Sentinel. De este queda stock en Steel League. Repusieron, le quedan stock y está muy bien de precio. Si os interesa, en Play 4, este Hyper Sentinel. Cinemora X, ya sabéis, de Platinum Games. Muy guapo. Nos estamos aburriendo. Si os aburrimos, cortamos el directo ya, ¿eh? Nos haríais un favor. Bueno, ahora un juego que me gustó bastante, que Steel Limited sacó este shoot 'em up en dos portaditas. Aquí las tenemos, el Starwood Galaxy Warriors. Tenemos las dos portadas de Steel, además con sus detallitos que sacaron, muy guays. Starwood Galaxy Warriors. Luego de la saga Terra, la gente de Funbox nos sacó, tanto en Switch como Play 4, este Terra Trilogy. Muy chulos también, recuerda mucho juegos de MSX, el Cobra y otros más. Muy guapo. Exclusiva de Game, tanto en Switch como en Play 4, este Ace of Luftwaffe. No está nada mal, es un juego de móvil, pero muy, muy disfrutable, la verdad. Un juego muy sencillito que además distribuye en exclusiva Game. ¿Sabes qué? ¿De cuál es vaciar eso que queda y es poder ir? Claro, que también lo de abajo. De lo mejorcito, distribución de shoot'em up de Retard, este Softstar, esto es otra cosa ya. Lamentablemente se están agotando. No sé si habrá stock de Play 4, Switch o Play 5. Pero este, si lo podéis, si os gustan los shoot'em up, creo que de lo mejorito que han sacado de ellos, este Softstar. Este Qt'em up, distribución exclusiva japonesa con inglés, Never Awake. Qt'em up, guapísimo, ya hemos hablado varias veces de él. Muy chulo, muy chulo, con inglés. El Raiden 4 Mikade, aquí lo tenéis, la edición Platinum, no, la Deluxe Edition, la Deluxe Edition, distribución de NIS. Y aquí tenéis
la de Pocky Rocky, la distribución de Strictly. Antes habéis visto la distribución de Retail, pero tengo la distribución de Strictly, tengo las dos, que fanático soy. Y luego las de Sweet. Y Shoot'em Up, esto, todos bien. Aquí el Raiden 3 Mikado. Por aquí, Nis. Darius Barz X. Aquí uno de los jueguecitos Shoot'em Up de un estudio español de Dolores, que distribuyó al principio en Red Dead Games en PS Vita y PlayStation 4. Muy sencillito, pero bueno, que es jugable. Aquí vas montado en heladitos. Bueno, ese Shoot'em Up de Dolores está bien. Es el Ice Cream Surfer. Esto ya es canela. Este juego distribuido de Badland, que también lo distribuyó Steven en Switch. Esto, Velocity, mezcla Metroidvania, Hack and Slash Run y Shoot'em Up. Muy chulo. Si lo ves en alguna cesta, lo cogéis corriendo, ¿eh? Y salís pitando. Es muy chulo, muy guapo. Y uno de los mejores, peores juegos, o sea, del mejor, peor juego, Shoot'em Up, distribuido en la consola conjuntamente con Space Blast. El Full Blast, también juego español, que distribuyó Retar Games en sus inicios, también en Vita, y que es una castaña. Pero bueno, este le doy amor porque es un shoot'em up. Si no, no estaría aquí. Bastante cutrongo, sencillote, pero bueno, mira, dispara. Dice, pero Tony no ha puesto ni un solo juego. Kosievich, ponlo a currar, si pobre rico, aquí está seco. Y dice Navetse, muy bueno el Pocky Rocky, lo tengo para SFC. ¿Y cuál es? Dice, perdón, ¿va en un helado de tres bolas? Sí, 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 es un Shoot'em Up. Muy chulo. Vas montado en helados, hay varios personajes, uno va en un helado de hielo, otro en un cucurucho. Es muy sencillote, muy y luchas contra verduras. Pero está guapo, está chulo, es muy sencillote, pero está chulo. Perfecto para iniciar. En ese sentido sería un juego así como a los Griffon Knight, que también que era muy sencillote, pero mira luego lo que costó. Amor, necesito que me hagas un favor, sí, ¿vale? Tal como ahora yo te dé las pilas, aunque estés enrollándote con la gente y no, igual no te acuerdas, pero intento ponerlo igual de las pilas, porque me ayudará. Así, ah, sí, bueno. ¿Sabes lo que te quiero decir? No me hagas pilas grandes, sino acabas este, ponlos aquí. Acabas este. Ok. ¿Vale? Vale. A ver si podemos. Sus órdenes, Epa. A ver si nos sale, porque es que no sé cómo lo voy a hacer. Bueno, más VR. A ver, espera, sí, es que. Mira, o sea, acabas esta pila, pones aquí. Vale. Acabas esta pila, pones aquí, ¿vale? Y así vale. Lo trasladaré tal cual. Winlands, VR. Bueno, es bastante curioso este Winland 2, requerido, además es distribuido por Meridian, me acuerdo, Meridian, PAL España. Y era bastante diferente. Tienes que vas por lianas y bueno, es un rollo así plataformero. No estaba mal este Winland 2. Luego el requerido del Afterfall Frost Runner, también Italia España. Creo que está bien distribuido por Meridian, VR. Mira, aquí nos sale un juego de los de Vesper Games, los alemanes. Aquí el Rival Mega Gun con su monedita. Juegazo. Este es un juegazo como la Copa un Pino. La edición es guapísima. Un shooter map. Aquí tenemos el Jenga Force, otro. Jenga Force, otro shooter map de la gente de Vesper Games con otra monedita. Y el otro que falta, el Natsuke Chronicles, otro shoot'em up, Natsuke Chronicles, con otra monedita. Juegazos todos estos shoot'em ups. Lamentable que consiguieran esta licencia precisamente los alemanes. Que no sé. No, ya lo sé, por eso estaban entre medio. Por eso no quiero que los mezclen. Este es un juego, el Super Smash. También salió en Switch, pero la de Switch es una versión japonesa, con inglés. Un juego que distribuyó Limited Run de un estudio español, muy interesante porque además mezcla juegos. Tú mezclas los juegos pixel y haces cosas muy extrañas como mezclar un RPG con un shooter, cositas así. Y es de un estudio español, muy guapo, Super Smash. Otro de Limited Run, el caso de Kenko, el Frame Dragons Odyssey.
otro de Limited Run, el Darkwood, otra survival horror, vista isométrica, muy chulo. Muy chulo. ¿Has visto que preguntaban si el Velocity mejora en PS4 que en Vita? Sí, mejora en PS4. En Vita van pelín así. En PS4 es lo suyo. O Switch. Creo que está mejor incluso en Switch que en Vita. Pero bueno, PS4. ¿Y cuál les dice que tardaron una vida para enviarlo? Además, yo tuve que mandarles un correo metiendo prisa y funcionó. Supongo que los de First Press. Sí. El Thimbleweed Park, presentadito, de Limited Run. Tenemos también la coleccionista de Switch. Children's Zodiacs, un RPG de cartas táctico que distribuyó Limited Run, pero que salió en Switch, en Radar Games. ¿Os interesa? Creo que les quedaba stock, o no lo sé. Si os interesa en Switch, este juego es un táctico con cartitas muy chulo, RPG, que lo tenemos en Europa solamente en Switch, y la americana es la de Limited Run. Story of Gladiator, este juego pixel 2D con toquecitos de RPG, muy chulo la verdad, muy guapo, de Limited Run, muy chulo, me encantó. Otro de los tapaditos de Play 4, Metroidvanias, este Hitlander, muy chulo este Metroidvania, el cual la mecánica es intercambiar las cabezas, pero es muy guapo este Metroidvania, este Hitlander también de Limited Run. Otro de Limited Run, el Hotun, chulísimo, el Valhalla Edition. El Hotun. Siente pila. El Hyper Light Drifter de PlayStation 4, de Yamaha 8-bit. Exclusivo de Yamaha 8-bit. Con el manual, esto pesa un nariz. Tenemos también la edición coleccionista de con cajita de Super Nintendo, de Yamaha 8-bit, del Hyper Light Drifter, además de la edición que sacó Avilite Studio del de Switch. El Dead Edge, este es un juego de Limited Run muy guapo, que mezcla el survival con el RPG. Matas Zombies es un RPG survival, de la gente, que además esta gente son los que han hecho estos juegos que ahora son muy parecidos a los Resident Evil. Los Contagious, bueno, ya, me parece que está por ahí Barugón, sabe el nombre, bueno, ya saldrán. Un RPG de zombies, matando zombies, está chulo. Hola Leverry, buenas noches. Hola Jose 308, buenas noches. Aquí estamos trasladando la colección de PS4 a aquel lado y ahí irá Switch. Es una eternidad, pero bueno, a ver si podemos acabar una parte hoy. ¿No veis lo que aquí tenemos de Switch? Pues eso, parecido aquí abajo. Este Walking Simulator que encontró Eva en un sex de Edimburgo, de Limited Run, que lo queríamos y lo encontró muy baratito allí, la verdad que fue una gozada. El Dear Esther. El Dark Quest 2, juego muy chulo, que es un Hero Quest bastante oscuro, de Limited Run, lo quería y fue en el Blowout que lo pusieron muy baratito, a $24, y nos lo trajimos para casa. Las Divine Hearts, también de Limited Run, el 2. El Antiqua Lost, otro de Limited Run. Te voy a cambiar el plan, me haces estos tres y otros tres. La edición exclusiva del Stray de Yamaha 8-bit, queríamos tener esta edición con la cajita de cartón y todo, del Stray PlayStation 4. Esta la cogemos en el Esta edición, tenemos la coleccionista del Kingdom Hearts, pero no lo encontramos a 8 euros la Steelbook con el juego y dijimos, nos la traemos para casa, y tengo una coleccionista por ahí. Muy baratito, digo, bueno, pues me lo traigo y para que lo juegue, juegue a esta y no juegue a la otra, pues aquí lo tengo, el Kingdom Hearts 3. Aquí sale la Steelbook del Sonic, el Frontiers, que no sé dónde está el juego. Está aquí en la Steelbook. Bueno, está por ahí. Otro juego de VR, el Mask Maker. También de esos juegos que distribuyó, creo que Tesura. Directamente el inglés en el NAC. No es que la trajéramos de UK, esto se vendió así. La edición Steelbook del Ghost of Tsushima, muy guay.
la edición Limited Edition del World of Fantasy, edición limitada. Otro de VR, el Flashpoint, muy guapo. ¿Esto? Otro Survival, el Don't Knock Twice, también compatible con VR. El Battlezone, también de VR. Ahora sí, coge los forros. Rocker Beat 2. Juego muy chulo también. Tenemos también el 1. De Limited Run, muy guapo. Oye, este Ghost of Tsushima que ha sacado, ¿no es el que se, no es el que la gente la compraba en el game o quería el Ghost of Tsushima? No, ese es el Sekiro. Ah, ese es el Sekiro. Ese Sekiro. Gracias a Rick Fernández por seguirnos, muchísimas gracias. Guapo, guapa. Aquí estamos trasladando la colección de Play 4 al otro lado. Locura. Este Phantom Breaker es de Limited Run, este beat'em up muy chulo. Con cabezones de la saga Phantom Breaker, muy guapo, la verdad. También salió en Vita. Otro juego de el Monochrome Order, muy guapo también este juego de Kenko, el Monochrome. El Typo Man, chulísimo. Este lo compré por Eva. Typo Man, de Limited Run. El Flint Hook, guapísimo, de Limited Run. Muy chulo. Igual que Knights and Bikes también, de Limited Run, muy guapo también, Knights and Bikes. Y el Costume Quest de Tim Schafer, de Double Fine, guapísimo. Me encantó el primero en PlayStation 3, en digital lo jugué. Y este segundo salió en físico en PlayStation 4. Son RPGs por turnos. Tim Schafer, ya sabéis, ¿no? El creador de muchas point and clicks. Bueno. El Kojima Henbu de Limited Run, un juego de lucha 2D. Kojima Henbu. Butcher, ya sabéis que el Switch salió en Retard Game, juego de Limited Run. El Fury, juegazo, Limited Run, también lo tenemos en Switch, la coleccionista. El Ironheart, este juego. Poquito de shoot'em up, bueno, plataformas, navecitas, gestión de aeropuertos, muy guapo el Ironheart, Limited Run. Y estos dos juegos, RPG por turnos, muy guapos, también salieron en Vita, los Damascus Year, el Operation Tokyo y el Operation Osaka, muy guays los dos. ¿Has visto que ha venido Chose, verdad? Sí. Aquí tenéis la primera parte del Rocker Beach. Antes hemos visto la segunda, de Limited Run. Muy guay los Rocker Beach. Ahora, perdona, dice cuál es que cuando veamos las Spielberg las pongamos como cuadritos. No tenemos pared. No hay pared. No hay pared. No hay pared. Hay cuadros en las paredes. Y lámparas. Project Warlord, la edición de Limited Run, salió para Switch en Super Rare. Boomer Shooter. Juegazo Shalan Sanctuary de Limited Run, ya sabéis que en Switch también está muy buscada, igual que esta. La de Switch fue RT en Estados Unidos y esta fue de exclusiva de Limited Run, Shalan Sanctuary. Este Metroidvania tan guapo. Samurai Showdown 6, el único juego que no salió en caja de Neo Geo de Limited Run. Me tocó la moral que no saliera este juego en caja de Neo Geo. ¿Os lo podéis creer? Salió sencillo. ¿Pero por qué? Tengo todos los juegos de SNK en caja Neo Geo. Tanto los de Peace and Love como los de Limited Run. Y este lo sacaron sencillo. ¿Por qué? Pues sí, este salió en edición sencilla en Limited Run. Un point and click muy chulo, el Nine Witches, Limited Run. El Always Sometime Monsters, es un indie bastante de la vida cotidiana, pero con situaciones muy jodidas a nivel historia.
También salió en Switch a posteriori, pero primero lo cogimos en PlayStation 4. Vale. Que sustituyamos los azulejos del baño por este. Solo nos queda eso ya. Y que en vez de bolsas de pan Bimbo pongamos juegos en la cocina. A mí se me duermen las piernas, no siento las piernas. Abogado, no siento las piernas. Se van dormidos. No es coña. Cariño. Bueno, vamos a seguir. Antes de que me caiga aquí para atrás. Samurai Jack, muy buen juego, la verdad. Habrá que amputar. Limit Run también. Samurai Jack, muy chulo. El Rain Wall le encantó a Eva. Muy chulo, muy difícil este Rain Wall, pero precioso. Ha salido en digital para Switch. También Limit Run. Y hay una segunda parte en PC. A ver si sale físico. Vale, un momento. ¿Qué? Esto, mira dónde va a ir. Vale. Y ahora, esto de aquí. Y esto de aquí es lo que va adelante. Vale. Entonces, ahora, que lo sepas, que voy a hacer una especie de sándwich. Te lo digo para recordarlo yo, porque logísticamente... Pero nos estáis viendo, ¿eh? Porque si estamos haciendo para que no nos veáis... ¿Te imaginas que el bot se borra? El día de mañana nos acordaremos. Cuando tengamos 60 años, dentro de unas decenas de años, diremos... ¿Os acordáis la locura de la tienda, de las ediciones físicas? Que nos encantaban los plásticos. ¿Eh? Sí, bueno, y ahora jueguecitos... Ese está muy bien. The Long Dark, juegos que eran... bueno, estos son survivals, que salían a un precio muy reducido, muy guays. Qué pena que no sacan de este tipo de juegos ya. Muy chulo, el The Long Dark. Igual que The Long Reach, distribuido por Merch. En este caso es Pixel, muy chulo también. Este medio survival, sí, survival, el The Long Reach. Mientras que Tony Curra y yo... El Distrust, juegos de Valdar. ¡Aquí hay emojis en pantalla! Joseph 308 se ha suscrito con Prime. Muchas gracias, Joseph. Ya se me ha despertado una pierna. Muchas gracias, guapo. Y gracias a los 37 que están en directo viéndonos en la onda. Chicos, era un directo improvisado, pero os va la marcha, ¿eh? Bueno, otro de Bluebird, ya sabéis, el estudio que ahora está detrás de Silent Hill, el nuevo que va a salir, Bluebird Team, y que nos hizo este Blair Witch para Play 4, y que además también salió en Switch, y que la única edición física en Switch, ya sabéis, que es la japonesa que lleva inglés. Lo digo como dato, que también lo tenemos, pero este sí que salió aquí, el Blair Witch. Oye, por cierto, ¿el músico ya se acabó? Porque creo que eran 2 horas. Ahora voy a ver. Igual la música es nuestra voz. Bueno, el Dead Light Director Cut. Tú no pares, Tony. el Dead Light Director Cut, que juego que salió en exclusiva en Xbox y que luego sí que salió en Play 4. En exclusiva en Xbox, creo que en digital. De Tequila Works, un juego vista frontal, 2D. Muy chulo, la verdad. Juego difícil de ver ya, y sobre todo esta edición española, pero si tenéis la opción de poder cogerlo o verlo por ahí en alguna cestita, no lo dejéis escapar. Este Dead Light. Igual que este Nightmare, muy baratito salió este Survival, que lejos de parecer muy aniñado, no lo es, muy chulo, y además salió un precio muy bueno, como lo podéis ver aquí. Este Nightmare. Mira, te pongo esto más para allá, te sientes más cómodo. Sí, igual sí. Get Even, de Namco. Difícil de ver ya. Pasó sin pena de gloria. Otro de los juegos esos rarunos. Que lamentablemente no, ni Dios le hizo caso. El Get Even. Igual que al Colat. Otro que ni Dios le hizo caso al Colat. Este Italia-España. Y que también salió en Switch, pero en este caso lo sacó Retard Games en físico. A ver, mira, levantar un momentito. Y me quedo aquí, ¿no? Sí, pero te muevo esto y así lo juego. Bueno, está más cómodo ahí. Porque eso, igual se ven demasiado lejos los juegos, ¿no? Vale. Bueno. Acerco esto. Sí. Pero, chicos. Ya. Se me estaba quedando el culo helado y duro del suelo. Sí.
¿Qué tal así, Tony? Mejor, ¿cómo lo veis? Espera. Ahora no podemos. Para pasar al baño y tal, tenemos que saltar la mesa. Sí, pues. No o me... pasar por debajo en plan militar. Así que tal. Bueno, mejor. Así que tal. ¿Vale? Bien. Espera, espérate, muy buena. Sí. Levanta un momento el culo. Oh. Ay. Mira. Ay, las piernas se me habían dormido, ¿eh? Sí. Espera, cariño. Oh, va bien, va bien. No te ven. Date una vuelta, a ver qué tal lo he hecho, que no te ven. Sí, mira, ahora. Aquí, guay. Está guay. Ahí. Date una vuelta, vida. Sí, ahora ya puedo. Ya. Sí. Igual de rodillas un poco. Bueno, tú mismo. Bueno. ¿Estás bien así? Mira, otro juego de Per Games, distribución de Per Games, este Bridge. No lo he jugado, no hablan mal de él. Un juego muy baratito. Bueno, si lo veis baratito, momento. Puede estar interesante este Bridge. Que si no, no sé. Creo que sí lo ven igual de bien, ¿no? Vale, pero ojo que en la cámara está para la cabeza, Karen. El Alan Wake, el Remastered, ya sabéis que ha salido muy bueno la secuela, así que es una opción interesante tener este jueguecito en Play 4. El The Last of Us, el Remastered, Play 4. Este Ikai, este juego en teoría que es de terror y casi más te ríes que pasa el miedo. Este Ikai, pero bueno, bastante... Además creo que es de un estudio español, creo, distribuido por PM Studios en España, lo que trajo Meridian. Obvia. Este es Sandina Hotel, Survival. Igual, What Day, este Survival coreano. Subnautica, ya sabéis, este Survival de supervivencia. Ánimo, Tony, que solo te falta el 90% con su la secuela, el Below Zero. Espera, cariño, que se te tapa la cabeza. Ah, no, al revés. No, estaba bien. No, se te ve la cabeza. Ahora me tapas con... Así. Vale. Así. Así estás más guay. Y yo no estoy leyendo nada, ¿eh? Voy a leer aquí. Espera, momento. Te están diciendo que ánimo, Tony, solo te queda el 90%. Os vais a reír, ya verás. Espera, ¿quieres ponerte la tableta ahí? No, ahora estoy bien de rodillas. Bueno, aquí vamos con los Resident. Steelbook de Resident Evil 2. Que nos salió muy baratita. Son de esos juegos que pillas en el sex al precio de juego sencillo de 15 euros. O sea que esto fue un chollazo, la verdad. El Resident Evil 4, el anterior, el remaster, no el remake. Menta. Así. Aquí sale el Revelation 2. Tiene que salir más Resident Evil por ahí, supongo. Sí, están en la parte. El Lighter Nightmares. El Among the Sleep, la NSD Edition. Esto es todo para Loki y compañía y Baru. El Until Dawn, la versión Steelbook. Para Baru y compañía y Loki eso. El Mates of Esker, este survival de toque irlandés. El Symmetry, este juego de gestión. ¿Este por qué lo tenemos aquí? No sabíamos dónde poner. Es un survival de gestión. Ah, vale, survival. Ah, gestión. Porque era survival. Sí, de gestión. El Dead Rising, este Franks no sé qué. El Franks Big Package. El Origins Collection de Resident Evil. Qué pobre teniente Dan, y ahora dicen. Le puedes tapar la cabeza, no hay problema, teniente. El Revelations 1, que antes ha salido el 2. El Martha y Dead. ¿Hay quien preguntó sobre el Martha si era bueno o no? Juegazo. Sobre todo si tenéis ganas de hacer autopsias, os va a encantar sacar caretas de gente y ponértelas tú. O sea, total, guapo, ¿eh? No es coña. Es bastante interesante, investigación, terror, horror más bien. Ahora, si sois un poquito aprensivos, igual nos molaría el tema de la autopsia, pero bueno. Están tan compactos que no entra ni el polvo. La edición mejorada del Dying Light. Juegazo, el The Follows, este, el Dying Light. Pero lo de las caretas no está censurado, dicen. Se censuró en Estados Unidos. Creo que en teoría en la edición física, ¿no? La digital, no lo sé. Pero yo como os lo puedo decir, que es bastante asqueroso, que he visto cómo la quitan.
esa parte en Estados Unidos tuvo que venderse. Tuvo que venderse, si quería vender, en sitios de estos de eróticos, bueno, de tema porno. Censura. Y tuvieron que censurar en Estados Unidos esa parte, el equipo de desarrollo, porque si no, Sony les dijo, bueno, nos obliga el SRB americano bien, o censuramos esa parte o lo tenemos que vender como porno. Sección esa parte que fuera de la sección de videojuegos. Y tuvieron que censurar esa parte, sí. Sí, 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 Sony, ¿cuál es? Tiene toda razón, ¿cuál es? Sí, sí, se censuró. Y eso es una locura, porque que veamos cosas más censuradas en Sony que en Switch, por ejemplo, es lo que hay. This War is Mine. De hecho, lo curioso es que hay una versión de Switch y es más completa que esta. La Complete Edition de Switch lleva todos los DLCs. Juego de TEM 17, Genesis Alpha 1, muy chulo. Juego que ha pasado sin pena ni gloria. Vale, ahora me llevo eso y ahora esto va a ser lo último de esta cajetilla y habremos acabado con uno de los 8 cubículos. Llevaremos dos. Bueno, dos, que quiero decir dos de los... Mira, con lo que hemos enseñado llevaremos dos cubículos de 8. Podremos hacer no sé cuántos días. Bueno, vamos con Yakuza. Yakuza Kiwami. Steelbook. Like a Dragon. La Steelbook también. Guapísimo, me lo pasé como un enano con este. ¿Sabes a qué me recuerdas? ¿Cómo se llama el canario? ¿Cómo se llama el canario que hace mil vídeos de colección en YouTube? No sé. Sí, el que tenía los huevos todos apilados y ahora los tiene bien puestos. Yo qué sé, ya no sé. Aquí tenemos el Star Wars Battlefront 2. Este lo tengo presentado. No lo he hecho, gracias. Pero, porque lo cogimos barato, pero yo ya lo jugamos a este. ¿Te acuerdas que donde lo jugamos a este, Eva? Este lo jugó en Estados Unidos. Ahora me tiro el rollo. No. Antes me han llegado. Este lo jugamos en Estados Unidos. Me gustó bastante la campaña de este juego, lo cual es muy cortita. El Jedi Fallen Order. El Swan Song, el Vampire Masquerade, Great, el Resistance Terminator, el Randy, el Outcast. Este juego, la verdad, está bastante bueno. En fin, el Second Contact, la Ultimate del Survival Arc. Bueno. Esto nos hizo mucha ilusión. Más raro que un perro verde de esta edición, el MAD. Games Tycoon, juego de gestión. Es Multi4, que aquí no salió. Nos lo encontramos allí en Londres. Gestionamos una empresa de videojuegos para hacer videojuegos. Muy chulo los Tycoon. Este MAD. Fue muy, muy desaparecido este juego. Tony, espera, lee el chat, que hay un montón de gente que está entrando y hay un nuevo seguidor, seguidora. Hola, Letrata, buenas noches, guapa. Sí, Randy, yo sé. Y Eva, que tiene ganas de meter caña. Sí, hola, Kai, muy buenas, guapo. Cuando Randy se pone ya hace 100 capítulos de sus colecciones, nosotros hemos empezado así con una tarde divertida y acabaremos. No, Kai, no estamos cambiando. Es que hoy es una edición especial. Estamos cambiando la ubicación de todo la Play 4 en aquel lado, aquí donde veis a Eva. Aquí arriba donde tenéis a Eva. Y ahí sale. En el otro lado del comedor. Ubicaremos todo de Play 4 allí y aquí pondremos Switch. Y queríamos hacerlo con vosotros. Lo que pasa es una locura. Hemos hecho dos cubículos y llevamos dos horas. Pero bueno, vamos haciendo. Y Kai, no podemos hacer hoy promos porque es un poquito difícil, ¿eh? Pero bueno, si no, Kai tiene un canal de YouTube muy chulo, Kai Multiverse. Que seguidle, echarle una visual al bueno de Kai. Y tenemos un nuevo seguidor. Y nos sigue Malomola. Muchas gracias por seguirnos, Malomola. Y por cierto, todos los nuevos, tenéis pineado las redes sociales aquí arriba en el chat. Si queréis entrar a nuestro Telegram o ver en YouTube los directos. Tenemos una comunidad súper maja, como los que estáis hoy en directo.
Bueno, aquí tenéis la cajita que lleva el Steelbook también, del 6, Yakuza 6. Bueno, los Yakuza son todos maravilla. El 0 por aquí, Yakuza 0. El Kiwami 2 también con la Steelbook. El Judgment por aquí. Juegos de terror de verdad, aquí los tenéis, en los Outlast Trinity, juegazos. Me mola menos tener que correr tanto y esconderte, pero bueno, te cagas patas abajo, con los Outlast. Otro survival, el Monstrum de Soedesco. Los Devil Within, el 1 y el 2. El 1 me gustó más que el 2, por eso. Este que lo jugué con Eva, el Bendy and the Machine. Aquí tenéis estos tres survivals de Vic, que creo que Barugón, no sé si estará ya por aquí, puede deciros que son tres maravillas. ¡Hola, vaya tres truñetes! Pero bueno, tienen el lore de que son juegos survival tipo walking, bueno, bastante flojetes, muy desaparecidos, tanto el Pinwheel Drive, el Joyce Dinner y el The Nightfall. Lo difícil es encontrarlos por separado, tenemos algunos de ellos por separado, pero también se distribuyó la alemana esta y también incluso la UK de esta, pero bueno, aquí están los tres. Mira, aquí está el pin View Drive por separado, la alemana. Y por ahí teníamos también la del Jones Dinner, pero estará por ahí. Aquí sale el de Devil Within, el 1. Del zombie de la Wii U nos llegó este. El zombie. El Agony, vaya agonía de juego, bastante flojo, el Agony. Mira, más Resident Evil, que no ha salido antes. Aquí tenemos el 5, el remaster del 5. Aquí el 2. El 6. El Absolof, este juego survival de dioses nórdicos, ambientado en mitología nórdica. Este survival, el Absolof, también para España este. Este Deliver Us the Demon. También este era multi 5, creo, multi 4, sí. Este es multi 4. No está mal, un poco flojo. No quiero sacarlo. El 2 WoW Remain. Le decían que es survival, yo no lo diría que es un survival, yo diría que es un paseo por el bosque, más que otra cosa. Pero bueno, se dejaba jugar. El Sinking City. Bastante. Bueno, no está nada mal. Rinde bastante bien en PlayStation 4. En Switch no lo recomiendo. Se puede descargar, pero tiene un rendimiento bastante flojo en Sinking City. Este juego basado en Lovecraft, en la mitología Lovecraftiana. Y aquí tenemos el Observer, también de Bloober Team. Esta edición tan completita, tan chula, que en un principio había salido, por ejemplo, en Limited Run, y que aquí llegó, lo sacó la gente de Mérida. ¿Cómo vamos por aquí? Vamos a leer al chat, sí, antes de hacer nada más. Vamos a leer al chat, porque llevamos ya una tela aquí. Dice, le trata, juegazo los Evil, sí, todo muy chulo, la verdad es que me encanta. Y tenerlos todos en la misma plataforma, mola un montón, la verdad. Dice, Jack Pro, hola, ¿y eso? ¿Cómo soy? Como yo no soy humilde, dice. Dice, no los tienes por orden alfabético. A ver, es muy complicado, le trata. Imposible. Es imposible, es imposible. Pues tenemos por géneros, más o menos. Tenemos por géneros, más o menos. Luego los que ya... Lo que pasa es que como los ponemos tipo Tetris para que quepan todos. Sí, sí, sí. Pensad que en estos cubículos habían unos 1300 juegos, porque aquí no están las coleccionistas, ni limitadas gordas, ¿verdad? Aquí hay 1200, 1300, y meterlos que quepan todos ahí de manera normal, que no parezcan hacinados, es como es un tema matemático de ingeniería, de ingeniería, que yo he tenido que ponerlo matemáticamente contándolo todo. Es decir, ¿cómo te las apañas para encontrarlos cuando buscas uno? No buscamos, yo lo que hago es que siempre me aparto. No buscamos.
Me apart... Si quieres algo, no lo guardas. O sea, si quieres jugarlo, se deja fuera. Lo que hago, cuando dejo juegos que quiero jugar, me aparto 7, 8, 10. Y con eso tengo para mucho. Lo que pasa es que últimamente ya no jugamos con el Twitch. He jugado muchísimos de los que os estoy poniendo, pero últimamente jugamos menos que nada. O sea, es imposible. Tal como los tenemos nosotros, imposible. ¡Oh! Gracias, Malo Mola. Muchas gracias, guapo. Muchísimas gracias, Malo Mola. Muchísimas gracias. Gracias, chicos. No lo hemos dicho, pero para los subs y los followers cada mes en este canal, que somos un matrimonio, para quien no nos conociera, somos un matrimonio y hemos empezado a streamear desde febrero. Pero cada mes, porque esto es un hobby, hemos decidido que lo que íbamos recaudando, y al principio que no se recaudaba mucho, es para el canal. Así que cada mes hacemos dos juegos. Uno lo regalamos para los followers y suscriptores, y el segundo, que es un poquito siempre mejor, solo para suscriptores. Y los que pagáis suscripción para daros ese plus, pues que sepáis que no tenéis que estar en el directo el día del sorteo. Y siempre lo hacemos a partir del día 15 de cada mes. Pero vamos, que podéis estar, que queremos que estéis. Podéis estar, pero es el beneficio de que podéis entrar en dos sorteos en vez de en uno y no hace falta que estéis. Así que chicos, muchísimas gracias por seguirnos, por estar aquí hoy. Pero aparte que sepáis que, sí, bueno, este domingo, que tenéis sorteo. Este domingo hicimos el sorteo de este mes. Sí. El próximo sorteo es el mes que viene. Sí. Que además haremos un especial, una semana de sorteos por ser Navidad. Ya hablaremos, pero ya enseñamos los juegos para el mes que viene. O sea, para diciembre. Este será para subs y seguidores. Normalmente hay uno cosi, porque yo soy la cosi gamer, pero este mes ha escogido Tony, como veréis, no hay nada. Sí, este será para subs y seguidores, el Liberated. Esta aventura que... Mira, el Danny Hull le gustó mucho, este juego limitado de Pixel Heart. Y el juego del mes para subs, poquito más top, diría yo, este Dead or School, con inglés, la versión japonesa, muy chulo. Este Metroidvania Hack and Slash, muy guapo. Es la japonesa, pero lleva inglés, de Switch, el Dead or School. Estos serán los juegos del mes que viene. Pero además haremos un regalito más. Vamos a hacer más sorteos. La semana del 23 al 27 haremos casi cada día un sorteo. Sí. Pero bueno, que lo sepáis para la gente nueva que está ahí por aquí. Sí. Bueno, vamos a seguir, ¿no? Que si no, no acabamos. No, Tony, a ver, te quiero hacer un planteamiento. Hemos acabado un cubículo. Sí. Tenemos a cuánta gente en directo. Aquí, dale aquí. No sé. Sí, te lo dirá. A 35 en directo. A ver, chicos, son las 10 y media. Tony, ¿cómo te encuentras tú? Yo puedo hacer por lo menos un cubículo o dos más. ¿Qué estás diciendo? Eso acabaremos a las 2 de la mañana. ¿Un cubículo o dos más? ¿Un cubículo? Ah, ¿un cubículo? Sí. ¿Quieres decir o hacemos, uno? ¿Hacemos toda la estantería esta? Es decir, dos. Claro. O sea, como ahora, 2 horas hacemos, y media. Hacemos 2 horas y media. O sea, acabaremos a la 1. Sí, bueno, iremos más rápido. Acabaremos a la 1, ¿eh? No, decidlo vosotros. Si queremos que seguimos y o no. Más tener tu espalda. Dice Malo Mola, nos comenta. No os había visto nunca, pero me hacéis sentir muy cómodo aquí. Así que esta es mi forma de apoyar. Pues muchas gracias, Malo Mola. Muchas gracias. Bueno, que sepáis que los lunes y los miércoles no hay todo esto. Normalmente veis el stream en rosa. Soy yo hablando de mis juegos, cookies, chills, tope de relax, y luego los jueves a los domingos está mi marido Tony hablando de todo esto en plan hardcore, porque es una enciclopedia. Yo soy muy novata en los videojuegos, pero hoy no teníamos pensado streamear y se nos ha ocurrido mover la colección y aprovechar el día libre. Y yo, que me tiro la manta a la cabeza, digo, cariño, ¿hacemos un IRL? Dice, haz lo que quieras. Y al final nos hemos enredado aquí como la pata un romano. Dice Barugón, metiendo sangre, dice, está el Vladivostok VR y todos los juegos de Rehard Copy Games en oferta en VGP. Pues si quieres, los había metido en el carrito, Barugón, pero no le he dado. Los tengo ahí a punto de darle, pero no les he dado. No sé qué hacer. O sea que este mes ha sido muy loco. Y no sé si pidarles. En otro momento de mi vida ya estarían comprados, pero ya sabéis que le dan mucho Switch ahora. Y pero bueno, está muy guay. Como dice Barugón, hay cositas como el Vladivostok VR para PlayStation 4, porque va a salir aquí. Pero ojo, si lo queréis en VR para Play 4, solamente está la edición americana, el Vladivostok. Porque aquí va a salir para VR 2 PlayStation 5. Lamentablemente, PlayStation 4 se queda fuera de la ecuación. ¿Eh? Mira qué mono Flores dice. Ah, como vosotros queráis, aquí vamos a estar. Dice Jack, os dejo de hacer ASMR un rato, que sois mejor que el Slobulus. Y dice Kai, bienvenido, Malo Mola. Y entra por aquí Kirianchelo. Hola, Kirianchelo, buenas noches. Y aquí la gente se está saludando, la gente cookie a los otros nuevos.
Pues mejor vosotros que Slóbulos. Bueno, haced lo que tengáis que hacer. Bueno, podéis poner de fondo, ¿eh? Has hecho una compra de puta madre, Barugón. La verdad es que es tan genial. Y Vladivostok es muy chulo, ¿eh? Así que, como dice el bueno de Barugón, ya sabéis, en Video Game Plus tenéis ofertitas muy chulas, ¿eh? Y sobre todo los que comenta Baru están muy bien. Bueno, vamos a seguir, ¿no? Ah. Seguimos con estos dos cubículos. Y así que dejamos limpia esta parte y luego hacemos otro día la otra. ¿Tienes un rato porque quiero guardar esto y sacarte esto? Vale, sí. ¿Vale? ¿Me dejas a mi momento acabar eso? Pues bueno, como podéis ver, la colección de Play 4 está bastante completita. Eso, entretenlos, distráelos. Bueno, ahora compramos menos de Play 4 porque le damos más amor a Switch. Pero sí que vamos comprando los shoot'em up, algún juego limitado, algún exclusivo. Y luego cuando bajen de precio, muchos que nos hemos comprado ahora, triple A y cositas exclusivas de Play 4, la vamos a comprar al futuro. Ahora no queremos pagar ni 40 ni 50 euros por ciertos juegos. Los cogeremos, pues bueno, si los tenemos que coger abiertos, los cogeremos abiertos. Porque la mayoría de estos de juegos de Play 4 son para jugar y tenerse la precio. Dice aquí el canchero, ¿qué estantería más fresca y jugosa? Sí. Bueno, en teoría, el plan era vaciar todo esto, porque aquí va a venir todo Switch. Porque en teoría, no sé si lo veis aquí. Bueno, aquí habíamos. Aquí detrás, esto. Espera. Este centro. Espera. La compramos esta semana. No sé si lo ven. Sí. Esto es otra estantería. Y todo lo que hay aquí, que son... Es una biblioteca. Es una biblioteca, son árboles, libros y guías. Otro día os lo enseñamos. De videojuegos, todo. Es todo videojuegos. De libros, los de Elden Ring, etc, etc, etc. Y vinilos. Vinilos de videojuegos y libros. Están todos aquí. Y los teníamos donde está Eva ahora poniéndolo de Play 4. Entonces, ¿qué hemos hecho? Compramos este centro. Hemos trasladado lo de los vinilos y artbooks a esta parte de aquí. Ahí va todo lo que estaba aquí de Play 4 para todo esto dejarlo, dedicarlo a Switch. Nos quedará el centro de aquí arriba, que es todo Play 4 limitadas y gorditas, que no sé lo que haremos, igual a futuro coger otra cosa para dejar todo Switch, más que centrarlo por plataformas, que lo teníamos todo un poquito mezclado. Dice Grisachero, ¿tenéis algún vídeo enseñando toda la colección? No tenemos todos los vídeos, porque imaginad, para hacer un vídeo enseñando toda la colección necesitaríamos 3 semanas. Pero bueno, iremos haciendo cositas, pero igual. Pero esto tampoco está previsto y mirar cómo. Bueno, esto no estaba previsto, pero bueno, si gusta un poco lo que estamos haciendo, pues igual podemos plantear. Esas ideas del TVO siempre te lío de mala manera. Podemos implementar, por ejemplo, enseñar. Cositas de Play. Pero ojo, nosotros por ejemplo sí que tenemos vídeos enseñando las colecciones por partes, ¿eh? Los especiales de Play 2 que estamos haciendo ahora, estamos enseñando toda la colección de PlayStation 2, que son casi 1000 juegos. Hicimos la de PSP, la de Vita. También hemos hecho la DDS, la 3DS. Muchos especiales que los tenéis tanto en Twitch subidos como también en YouTube. En YouTube tenéis todas las redes pineadas en el chat, guapis. Dice Chris Sanchero, yo os aviso que si el vídeo dura 3 semanas, yo me lo fumo, que me encanta. Bueno, todos los especiales que te comento duran casi todos entre 3 y 4 horas. Necesitáis capítulos de vida. Sí, sí, mira, aquí el bueno de Flores pone redes, mira. Qué guapo. Gracias, guapo Flores. Aquí tenéis, el Flores ha puesto las redes con todo nuestro, bueno, YouTube. Si queréis entrar en Telegram, estáis invitados. Somos una comunidad ya de 160 casi. Somos súper majos, la verdad, muy buen ambiente, si queréis estáis invitados. Bueno, nosotros no somos tan majos igual, pero la gente es encantadora. Y como dice Flores, en YouTube están todos los directos. Todos los directos que hemos ido haciendo en el canal. Especiales, unboxings, cositas de Eva, de todo. Tenemos todos los especiales subidos ahí, tiendas limitadas. Pues si os apetece, echarle un vistazo. Y si os gusta, pues ya sabéis. Ay, dice una becha que no es majo. Espera, tengo que ir al baño. Un segundo. Yo voy tomando el café. No me estáis viendo pasar por encima de las mesas para ir al baño, así en plan espiral. La verdad es que ha sido una idea de Eva. Y hemos montado, pues eso, el setup con dos cámaras. Aquí el portátil, la otra cámara con las luces allí. Y ha quedado bien, la verdad. Así que para montarlo otro día se puede hacer. De hecho,
ha sido muy loco. Claro, son casi 1300 juegos. Una tajada igual es demasiado, pues haremos lo que es la mitad de la colección hoy y el próximo, por ejemplo, el próximo miércoles o el próximo martes hacemos la otra mitad, porque ya sabéis, el jueves, por ejemplo, nosotros haremos, tenemos el especial, continuamos con la colección de PlayStation 2 y el viernes continuamos con el especial de tiendas limitadas, la segunda parte de Limited Run. Y domingo tenemos novedades, pre-order y unboxing. Lo haremos quizá el próximo martes. La otra parte, ¿no, Eva? Vale, digo, no me quiten mis directos. Dice Noisa que os imagináis que después de sacar todos los juegos de la estantería descubrís que tenéis alguna pintura. Hay una pintura rupestre. Lo que podemos tener ahí es leones, osos y sobre todo moho. No. No, lo tenemos bastante saneado. Lo importante siempre, yo os lo recomiendo para cualquier coleccionista o colección, todos los juegos que tengáis, siempre bolsita o que estén precintados. Porque la humedad, el moho, el polvo, ya no daña, aunque los tengáis abiertos, ponerles una bolsita, se carga todo. Con la experiencia, los años, vas entendiendo que hay que tener, aunque te gastes un pelín más, comprar un poquito de protección, porque pasa el tiempo, no te das cuenta, lo tienes acumulado, no lo mueves, y cuando te das cuenta sacas, igual tienes moho en la pared, tienes humedad, te traspasa el juego si no tienes una bolsita, una protección, y te jode las carátulas y te lo jode todo. Es un pequeño consejo que os doy, si podéis, porque los años pasan y cuando ha pasado la humedad es terrible. Dice que eres Anchelo, que todo lo tiene en bolsitas y fundas. Muy Perfecto. Bien. Bueno, Tony. Dice Naveche, yo si soy la gatita y no me da la cena, me hago una bajadita de estantería con las uñas. No. Bueno, vamos a seguir con Ya ha cenado Vela. Vamos a seguir. ¿Vale? Sí. Vale. Bueno, sí, bien jodido, pero... Lo que tú quieras. No sé si seguimos. ¿Quieres sentarte ahí? ¿Te pongo esa cámara al revés? No, seguimos así. ¿Prefieres desde aquí? Aquí seguimos, sí. Sí. Hasta que no pueda mal o cambiar. No, pero te lo digo porque podemos hacer la cámara grande desde el sofá y te los traigo y te sientas en el sofá. Bueno, igual hacemos un ratito aquí que mola más el setup y luego cambiamos cuando no aguante más estar aquí sentadito en el otro lado. Te acerco la cámara esa del sofá, te acerco para allá. Pero vamos a seguir ahora. Espera, que tengo que hacer foto porque luego no me acuerdo. Que luego no me caben igual, espera. A Tony siempre le digo, cuando me mueve las cosas, cuando saca cosas en los directos, que dice, espera, que creo que lo tengo aquí, lo mío, en plan, te voy a matar, porque me cabe todo, milimetrado, y lo tengo cuquísimo y lo quiero tal cual. Ya sabe la jefa. ¿Eh? Ahora me parece que tiene que venir, no sé si son RPGs, tácticos y cosas así. Teníamos más o menos ordenado. Son pro en Switch sobre todo. La Betsy. ¿Os vais contando cosas de nosotros, no, chicos? Bueno, nosotros coleccionamos de todo, ¿eh? En nuestra colección tenemos una buena colección de PS Vita, PSP, peluche, DS, 3DS, PlayStation 2, Wii. Mira, un día tenemos que enseñar la colección de Wii también. Sí, que PlayStation 3 también. Nos lo pidieron. Y Switch y PlayStation 4. De momento no nos hemos metido en PlayStation 5, ni creo que nos metamos. Y eso es lo que tenemos más o menos. Luego cositas de Game Boy Advance, Mega Drive, ya más contaditas. El Evercade también a tope. Evercade también hemos hecho especiales. Sí. Bueno, vamos a seguir enseñando. Bueno, este jugadito, este World of the West, juego bastante chulo, de Soidesco, de principio de generación de Play 4, que ya es bastante difícil de ver y sobre todo que están hechos una porquería si lo veis en las cestas, pero que no está nada mal. Este World of the West, un juego que a Eva le encantaría en Switch y que no salió en Switch, en físico. Es muy mono. Luego tenemos aquí el X y el XS2, el HD Remaster. El 8, ya sabéis que el 7 se quedó fuera de la ecuación de la distribución física en PlayStation 4. Más que nada, pues, ¿por qué? Por que iba a salir el 7 Remake. Y supongo que Square pensó que si sacaran el 7 en ese pack que sí que salió en Switch,
le iba a quitar, le iba a restar ventas. No ha salido el 7, el remaster en PlayStation 4, físico. La edición está tan cara, que está tan cara, de Jam 8-bit, de Grim Fandango, de PlayStation 4. El Spellforce, el Reforced. Este juego vista isométrica, tipo Diablo, muy chulo. Un juego que sorprendió bastante, este Gridfall de Spiders. Que gente que ha aprendido bastante a desarrollar videojuegos de RPG. Que, a ver, sus juegos tenían más bugs que la hostia, pero bueno, que poquito a poco, y este Gridfall salió bastante bueno. El Medieval, para Play 4. Otra rara vez, este Another Side. Jueguecito que distribuyó Valdan. ¿Y yo quiero un Switch? Y que distribuyó Valdan. En Chopper, que lo compramos en Fnac. Bastante rara esta distribución. Y bueno, jueguecito más buscado que bueno. Aunque a Eva le encanta el tema del rollo de ir con el gatete. Y lo veo como un plataforma puzzle asequible para mí. Se ve, técnicamente no se ve muy para allá, pero yo creo que yo lo disfrutaría porque soy muy nueva en jugar y las mecánicas, aunque sea un poco tosco, se ve bien para mí. Luego este Black Hole, muy chulo, de Sodexo, Pixel, bastante guay, bastante desconocido dentro del catálogo de PlayStation 4. Este jueguecito de PSP que por fin llegó a Occidente, remasterizado en HD para Play 4. Final Fantasy Type 0. Aquí tenéis el World Maxima. Ya os he enseñado, antes ha salido la edición limitada. Aquí tengo la sencilla. El Chernobylite, juego RPG, survival, acción. No está nada mal esta mezcla que distribuyó Perp. Del Chernobylite. De Escapist, la edición de Walking Dead. Aquí con zombies de por medio, de los escapistas de la cárcel, de la gente de Team 17. Este no está en Switch, ¿verdad? Sí que salió en Switch en Estados Unidos. Creo. Aquí tenemos la edición de Deluxe del Final Fantasy XV. No, 15, el 15, sí. Uno de los 8 bits invaders, este juego de estrategia, hay 3-4 partes, las tengo todas, lo que las tengo mezcladas por uno o por otro. Aquí tenemos la parte de los aliens, los invaders. Juegos de estrategia. Y este ya está. Vale, pues espera, no, te voy a dar los de abajo, porque los de abajo los pondré abajo y así lo pongo idéntico, ¿vale? Dice, ¿dónde encontráis las fundas blandas de PlayStation 4? Dice Crisanchelo, en AliExpress no las encuentro. Crisanchelo, las compraba antes una tienda que cerró del País Vasco. Ahora me parece que tenía excedente y aún me quedan, pero no sé cómo estará ahora. Las comprábamos a una tienda online que era del País Vasco. Ahora, como las que compramos son todas de Switch, para Switch sí que te puedo decir proveedores, pero para Play 4 ahora mismo no sabía dónde decirte. Dicen a veces que Mega Drive y Super solo japonesa. Dice, pues después para jugar PC nos cuentan a veces de lo que juega él. Bueno, vamos a jueguecitos. Mira, estos son visual novels que Eva tiene. Mi género. Su género. Que antes de pasarse a Switch las compramos y muchas son muy raras ya. Y de distribución española, como este Idea Factory, este Data Life, que además es para España. Cuando Idea Factory distribuía aquí en España, antes de distribuir como hace a través de su página web o Amazon, que hacen además es multi 5, multi 6 con alemán, pues si distribuían para España, este Data Life Pro Reincarnation Vision Novel. El Son of Memories, otro más, otra Vision Novel de P-Cube. Y aquí tenemos la aventura gráfica del Broken Sword, Buscadete, o Sexy Brutale, este es más buscado todavía.
de Badland. Se lo merecen la gente de Tequila Wars con Cavalier. Hicieron aquí un tándem. Ya sabéis que la edición de Swiss la sacó Super Rare. Aquí tenemos esta aventura gráfica. Bueno, de Hammer Babel, el Dead in the Occupation. Muy interesante este juego. O la, de Telltale Games, de Game of Thrones. Aventura gráfica. Me estoy riendo. Me estoy riendo de lo cookies que soy. Que dice Kirian Chelo, le decía que si somos pro. ¿Lo has leído eso? ¿Pro de qué? Qué monos, dicen. Una pregunta, ¿vosotros sois los pro de este mundillo? Qué guapo que eres, es que si te viéramos te pegamos un beso. Dice, y dicen a Beche. Sí, Kirian Chelo, son pro en Switch sobre todo. Dice... Son pro de profesional, sino de que saben muchísimo. Qué monos. Bueno, aquí tenéis los Zero Escape. Hay tres volúmenes. El primero y el segundo lo sacaron en 3DS. Luego también lo sacaron en PlayStation 4. Pero antes sacaron aquí en Europa el Zero Time Dilemma, que es la tercera parte de los Zero Escape. Estas visual novels tan chulas de investigación, muy guapas. El Psycho Pass, Mandatory, otra visual novel. Este caso de Nice. Otra visual de PQ de Punchline, que era exclusiva de Game, difícil de ver ahora. O el Stain Gate, en este caso. Aquí tenéis el Stain Gate. O los de los tan ya buscados, por ejemplo, de la secuela de Silver Case. El Silver que está por ahí también, ya aparecerá. Estoy pensando que para poner los juegos a la izquierda allá, me voy a tener que saltar por detrás del sofá, Tony. Y ese día no podemos grabar porque voy a estar saltando como un monito. Luego los Code Relays, juego que sí salió. Aquí. Luego los Life is Strange, The Square, Enix. Batman, The Telltales. Uno de Sherlock Holmes, el Crimes and Punishments. Pone clic, muy guapo. Mira, Daedalus. Daedalus. Ya también está en Switch. Esta aventura gráfica, visual novel, investigación muy bonita, muy chula. Y muy caro hoy en día. Y que también lo tenéis en Switch. Este lo vamos a apartar. Le vamos a dar mejor vida porque tenemos la edición de Switch, que además Paco Dona no lo consiguió, el pobre. Le consiguió Eva, porque este es un juego que le compré a Eva en su momento. Juego bastante guapo, este... Uno menos para la pila, ya tengo... Memory of Retold, distribuido por Namco Bandai. Muy chulo también, de la Segunda Guerra Mundial, me parece, de la primera. Otro juego de Sherlock Holmes, aquí tenemos el The Devil's Doctor. Otro de Telltales, el The Owl Among Us, juegazo. ¿Y también está en Switch? Sí, también está. No, en Switch en digital. ¿Ah, sí? No, sí, no está. Sí. Si está en digital, pero no está físico. ¿Ah? No. Este no está. Y bueno, y el segundo es Scramble, jueguecito de PSP. Una película interactiva. Pero película interactiva o visual novel. Más bien visual novel que película interactiva. ¿Ah, sí? Sí. Pasa que con imagen real. Ah, con imagen real. Con imagen real. De PSP, de Spine Chance Off, que luego nos lo remasterizaron para PlayStation 4 y que es para España, y que fue un puntazo que está saliendo aquí, la verdad. Un juegocito muy chulo de Town of Light, el sanatorio de locos, este. ¿En Quedenox? Aquí te pones esta aventura gráfica, te pones en la piel misma tuya, que eres un fantasma para intentar investigar tu propia muerte y asesinato. Este Murdered, muy chulo. Aquí Life is Strange 2. Mira, aquí tenemos la Trilogy del Danganronpa, la Trilogy. Y luego aquí tenemos el suelto, el Ando de Episode del Danganronpa. El Rius, diferente de gestión, muy cosy. Este es un juego que le ha gustado a Eva en
en Switch, el Reus, sacado de Sodexo. Mira, aquí sale un Gravity Rush, el remastered, el primero, muy buscado, para España. Un exclusivo de PC Vita. Sí. Y por ahí, y ahora saldrán dos por ahí. ¿Qué tiene que aparecer? Porque no sé muchas cosas, pero eso sí que lo sé. Aquí tenemos aquí estos tácticos, con campaña, RPG, tipo isométrico, estilo Baldur's, el Disciples. Esta edición tan chula del Trine. Luego tenemos el Trine con los cuatro juegos. 1, 2 y 3 y 4. Muy guay. Mira que dice el Pili. El programa de hoy está genial, me está encantando, pero me tengo que ir a dormir. Buenas noches a todos. Un besito, Pili, muchas gracias. Bueno, acabaremos los dos cubículos y dejaremos la otra mitad para el próximo martes, ¿eh? Que entiendo que son muchos juegos. No, y aparte que la casa, si no, está la pata hasta arriba. Sí, sí, sí. Bueno, dejaremos esto allí y moveremos aquí parte y luego. Sí, pero luego hay que recoger esto para mañana, que hay que trabajar. El Dragon Age Inquisition, me gustó bastante este Dragon Age. Lo jugué mucho, este lo jugué en Estados Unidos. Y luego este Dungeon Crawler, con cositas de Visual Novel, que también salió en Vita y en PlayStation 3, este Tokyo Twilight Ghost Hunters. ¿Tenís? A ver, espérate, ahora dándose un poco de esto que voy a ponerlos, ¿vale? Preguntarle cosas a Tony, que tengo que colocar esto. Dice Pili que mañana veo lo que me falta. Es que suena el despertador a las 7. Buenas noches a todos. No os preocupéis. Bueno, gracias Pili por aguantando todo el rato, ¿eh? Y gracias a todos los que estáis por aquí, los que os habéis suscrito, los que nos habéis seguido. La verdad que ha sido un directo un poquito improvisado, pero bueno, se le ha currado mucho Eva, ¿eh? Cuidado, que Eva es la que es la artífice del montaje que ha hecho aquí del setup. De la parte técnica. La parte técnica. Un cafelito. Te voy a poner esto bien. Pero viendo que puede ser que os haya gustado, pues ya lo probaré. Seguiremos con la versión de Play 4. Bueno, esto había que hacerlo igual. Había que hacerlo igual. Con vosotros, pues sí, igual tiene gracia porque vemos cosas, explicamos y... Sí. Y sí. Yo he visto a gente haciendo cosas del IKEA, que es muy aburrido, entonces he pensado que esto podía gustar. Ya, a ver, que aquí en Twitch la verdad hemos visto montar puzzles, montar, jugar, jugar con muñecos, de todo, dormir. A un tío durmiendo, no es coña. Y tanto. Ver cómo un tío duerme. No, no, y. Y ver y tener a ciento y pico tíos viendo cómo duerme. En fin, hay de todo. Twitch es de este de loco. Dice, el Tokio está chulo, otra vez lo jugué en Vita, lo hubiese comprado, pero nunca lo vi en tienda. Este de PlayStation 4, incluso el de Vita también lo tuvieron, lo liquidó Extra Life a 10 euros. Claro, cuando había rebajas era otra cosa, ¿eh? Una leche. Dice, pero claro, hace ya muchos años, hace por lo menos 4 años. Dice Pire, si podéis subirlo el resumen en YouTube, sería genial si no es mucha molestia. Sí, es sí. Que, bueno, sí que al final subiremos esto también a YouTube, si queréis. Sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Dejaré, tal como está ahora, Eva lo editará un poquito inicio final. Si puedo mañana, subirá a YouTube también. A ver si puedo mañana, pero no sé si podré. Pero si no puedes, seguro, ¿eh? Dice Pili, IKEA Evic, sí. Dice Jack. Pili, yo he visto a gente haciendo la mudanza y hoy a uno limpiando CD. Y sí, bueno. A ver, si el problema no ellos que lo emiten, es que hay gente que lo quiere ver. Entonces, no, hay gente que necesita compañía. Hay gente que necesita compañía y al final dice para como un descocido. Exactamente. Como dice yo, dice para cada sapa hay un sapo o cada sapo hay una sapa. Pues lo mismo. Creo que cada contenido va dirigido a un público y. Y hay momentos para todo. También. Voy sacando. Este es mi lote. ¿Cómo lo tienes puesto? Sí, sí, es que tiene que ir tal. Pero es que sabes que están verticales. Sí. Están expresamente verticales. Porque así es como iban en la estantería. Pues, ¿sabes? Lo pongo vertical, es que sí. O sea que. Exactamente. Que vale. Cuando tú los dejas en horizontal, se sabe que irán horizontal. Bueno, Tales. Vamos por los Tales. Aquí sale un Tales of Cestiria. Y este lo tenemos en inglés. Porque este es un juego de primera generación de Bandai, pero este lo compramos en Londres, me parece, hace 3 años, y nos costó 7 libras o 6 libras, sí. Cuando aquí eran 40 euros. Y bueno, digo, pues se viene para casita, y aquí lo tenemos, Cestiria.
Aquí tenemos el 15, la Day One Edition. Tenemos varias versiones del 15. Esta es la que jugué. Aquí la Royal Edition. Ya habéis visto antes que hemos sacado la Deluxe. Aquí el juego del Zodiac Ace también lo jugué, también lo rejugué también en Play 4. Otro juego tipo Diablo o tipo RPG isométrico, el de Calypso, este Shadows Awakening. Un juego que distribuyó Valiant, que también lo vimos luego en Switch hace poquito. Este Zenith, tipo Diablo, bastante jocoso, de un estudio español. A ver, el juego es flojete, pero es divertido porque las conversaciones que tienen, los chistes que hacen, bastante jocoso y no está mal. Tiene unos cuantos bugs, eso sí, pero bueno, se puede jugar. Bueno, aquí una exclusiva asiática. Totalmente en inglés. Aquí en PlayStation 4 empezaron las tiendas retail asiáticas vieron el potencial que tenía la importación a Occidente de ciertos títulos que aquí no salían en físico. Uno es este, el Full Metal Panic Fight There's Wings, un RPG de Full Metal Panic, de los mechas, de Namco, totalmente en inglés, tanto portada, contraportada, lomo, todo, para el público occidental. Como podéis ver, se caracteriza que no tiene PEGI, es porque no se podía vender en tiendas retail asiáticas, solamente estaba destinado a la venta online para el público occidental, que además incluso tuvimos la suerte que no hizo falta de importarlo desde Asia, que era mucho más caro, era cuando salía a 60 y pico euros, y un importador italiano lo trajo y por 40 euros lo podíamos comprar en Amazon. Ya veis aquí el sello italiano de distribución italiana. Muy guay este juego, bastante desaparecido. Dice la Pili que la gata, la vela es menúscula y que cuando pueda subir en directo. El Seven, otro RPG, vista isométrica. Vela. El Seven. El Dungeons, este es un táctico. El Dungeons 3. Ahora viene el 4. El 4 parece que es exclusivo de momento asiático. También salió en Switch este juego, la NES de dicho con algunas expansiones, pero el 4 sale en Asia y viene con inglés. El 4, este Dungeons, es un RPG táctico de casillas. Dead Dwarf, bueno, juego simplón, RPG de acción, no está mal, muy baratito, mirad el precio, 10 euros en Fnac y con descuento y tal nos salió por 6 euros. Este Dwarves. El King's Bounty, muy chulo este táctico, me gustó bastante. También lo tenéis en Switch. Y aquí tenéis el Xuan Yuan 7, que tajo Maximum Games, tajo Kitesura, un juego chino que lo trajeron aquí al inglés, qué guay. La verdad es que estuvo este juego que lo trajeron aquí. Un RPG. Otro juego de Calypso, otro RPG, en este caso también tipo Diablo, una cosita así. Este Vikings, no estaba mal, este Wolves. Es que los pones tal cual, ¿vale? Que van así, es así. Nights of Azur, The Gast, distribuido por Koei, en este caso. Nights of Azur, el primero, ya muy buscado. El segundo también saldrá por aquí. Está por aquí. Otro muy buscado de Idea Factory es este Dark Rose Valkyrie. También la edición española. El A Plague Tale Innocence, chulísimo. Ya sabéis, el Plague Tale Innocence. Y el Ether, ¿no? El Ether. Este juego. El tema era de. Existe con una latita muy chula. Sí, también está la de la Steelbook. Pero en este caso es un juego que de la demencia senil. Va sobre la demencia senil. Aquí parece la del Mary Skelter final, la edición. Mary Skelter. Y luego la edición de Steelbook del primer Star Ocean que llegó a Play 4. La edición Steelbook. Española. Dice Pili sin prisa, Eva, descansa que trabajas mucho tú. Bueno, a ella esto le da vida, ella trabaja mucho y ahora esto está pasando de coña. Estaba nerviosísima que quería. Quiero ver cómo queda el directo, o sea, que se la pasa de coña. Sí,
Estoy organizando colección. Hemos estado quitando aquí, pues, como cientos y picos de juegos. Al otro lado de la casa, del comedor, has visto en la pantalla, Natsu Slayer, pues estamos haciendo movimientos porque esta zona de aquí la vamos a destinar para Switch, sí, y colocar las cosas mejor. Y llevamos aquí desde las 8 en un directo improvisado. ¿Este qué? Este, el Beer Nights, este juego de evolución que ahora está en Switch muy caro. También está en la Pala España, de Nice. Muy chulo, además, con su manual, muy guapo. Bueno, este no sé si el que buscaba Barugón, el White Knights, el 2, ¿no? 100 Knight 2, el PAL España, también está el 1 por ahí, sí, pero aquí sale el 2. El Denis. Aquí el Alliance Alive, también Denis, PAL España, Alliance Alive. Jack Pro ha canjeado el Urki, vale, Jack, buenas noches, guapo. El de Princess Guy, también PAL España. Estos en Switch están muy bien. También los tenemos en Switch, también los tenemos en Switch. Eva, pero de esto no me quiero deshacer yo, que también me encantan los de Nice. Hay cosas que sí nos desharemos de Play 4, pero de estos no. El Demon Gaze 2, bastante rarete ya. También de Nice. Dungeon, bueno, Crawler. Los dejo y que ASMR mañana a 6:30. Vale, guapi. Aquí tenemos el Genso Wanderer. Vela. También de Nice. Te dice cosas, la verdad. Hola, guapa. Vela, ven aquí. Genso Wanderer. Touhou, de la, del proyecto Touhou. La vela en plan escena, ¿eh? Ah, mira, aquí sale el primer The Witcher Knight, el primero, el remastered, el que salió en Play 3. Incluso tengo un manualcito que me regalaron, ¿eh? Le he quitado, le he cambiado el saltador y ahora no puede y le pesa el culo a la vela. Nos deja ya que el IKEA ASMR que tiene que se levanta a 6:30. Muchísimas gracias, Jack. Tú descansa, que tienes que estar bien sanote, ¿eh? Bueno, aquí la tercera parte de Life is Strange, la True Colors. Bueno, y ahora aquí vamos a enseñar una saga que me encanta, que los hemos ido recuperando en Switch también, porque también le gusta mucho a Eva. También se ha vuelto una aficionada de las locuras mías de tácticos. Sí. Y son los de los robots. Los Robot Tyson, los Super Robot Tyson. Los aquí, mechas. Los mechas, son RPGs tácticos. En este caso es Super Wars, este es el último. El Super Robot Wars, el 30 aniversario, totalmente en inglés. El Super Robot Wars, el OG, el Timun, del Demon Dwellers. Totalmente en inglés también, lo podéis ver. El Wars V, chulísimo este también. Gundam, Mazingers, Capitán Harlock, es una pasada, muy guapos. El X. Y el T. Y aquí tenemos la edición Steelbook del X. Una chulada de Steelbook. Ahora. Dice Robert, si roboces, mola el arte, Chibi, pero el juego es en sí medio. Para mí, claro. A ver, a mí me encanta Naveche, claro, pero son tácticos RPG. Si no te mola el tema táctico por cuadrillas y tal, si te hace duro, pues como que no. Entretenos porque ya tenemos que colocar. Y aquí se mezcla mucho anime, clásico, crossovers. Y me mola mucho. Y encima kaijus de por medio, roboces, Gundams, Mazingers y compañía. Es un must have para mí, ¿eh? Claro, que es un tema muy friki, muy personal. ¿Cuántos tenemos de Play 4? De Play 4, pues eso, entre 1400 y pico a 1500. Exactamente el número exacto de Tata no lo sé, porque tenemos muchos pre-orders abiertos, aunque ya Play 4 compramos muchísimo menos, casi todo el amor se lo damos a Switch. Pero sí que es verdad que cositas de Limited Run aún faltan por llegar, cositas de pre-order. Sí que compramos los shoot'em ups, los zooms y juegos muy exclusivos, muy difíciles, los seguimos comprando. Y ya compraremos a futuro, más adelante, pues exclusivos y triple A que ahora son caros y que no hemos comprando, que me los voy apuntando, ya iré comprando, aunque los compre abiertos para jugar más adelante.
Navechi dice, sí, el táctico me gusta, pero prefiero un táctico, por ejemplo. Ahora, es que el táctico es muy diferente. Este es más rollo, más visual, más ataques. Está muy enfocado a que te gusten los animes. Por eso son mucho más lentos. No, mi amor. Dice Noisa que prefiero los de acción real. Dice Sesma, buenas noches, gente guapa. Buenas noches, Sesma. Sesma. ¿Qué tal? Dice, le trata, ¿repites en plataforma entre Switch y PS4 o solo una? Hay juegos que repetimos y juegos que hemos comprado en Play 4 que ahora Eva está recuperando en Switch. Igual nos deshacemos de algunos. Pero los shoot'em ups se repiten. Eso es sagrado, eso es para mí sagrado. Y algún juego de NES, pero intentamos no repetir, le trata. Y si hemos repetido por necesidad que comprar ahora en Switch, que lo quiere tener en la cole, pues le vamos a dar salida. Igual los sorteamos en el canal o los sacamos. Pero intentamos no repetir realmente. Algunos sí, algunos de NES y los Tails, alguna cosita sí que los compramos repetidos porque me encantan. Los Zooms, pero el resto no somos de repetir, no es necesario. Y se probaste los Ogre Battle, claro, los Ogre Tactics y tal. Tengo el de PSP, Naveche, tengo el de PSP. Tengo el que salió el último en Switch en Play 4, lo tenía, yo ya había jugado en PSP. De hecho, me encanta la plataforma de PSP, que son casi todo tácticos, la verdad. Y se quédate los que rindan notoriamente mejor. Algunos ya los he jugado. No esa, no sé. Mientras Eva lo tenga, ella el tema del rendimiento le da bastante al pairo. O sea, y tampoco voy a jugar todos los juegos. Y aunque lo juegue no con menos rendimiento, y aunque lo juegue con menos rendimiento, le da igual, la verdad. Ya veremos. Tampoco. Si ya es un tema de espacio, es por un tema de espacio. No es un tema de económico, la verdad. No es un tema económico, es un tema de espacio. Y ahora que... solo por espacios, que en realidad, si no nos hace especial ilusión, hay cosas que tener dobles. Mira, uno que tenemos doble y lo compró Eva porque quería comprarlo, porque en Switch está un poco roto, aunque lo compramos en Switch con la figura, es este RPG, este Marchant Forest, que lleva inglés, muy bonito, y que en PlayStation 4 rinde genial. Compramos primero el de Switch. Es un poco bizarro, ¿eh? Es muy bizarro, es un RPG muy bonito y muy bizarro. Los menús. Mira, ¿cómo lo ves? Y el lore es un poco bizarro. Está bastante agotado, no sé si lo encontraréis. Este se ve, este es el japonés con inglés, el Marchant Forest. Muy a lo NES, y que Eva lo quiso luego recuperar en Play 4 porque vio que estaba bastante roto en Switch. Y dijo, mira, en este... Recomendación de Food for Dog. Y este sí que luego lo compramos a posteriori. De hecho, tenemos la edición coleccionista de Switch con la figura de este juego. Este Kronos me gustó y no me gustó. Me lo hice entero, pero me costó hacérmelo el Before the Ashes... El tema de la edad, bueno, no sé si lo habéis jugado, aunque se me hizo... al final me lo terminé, el Kronos. Tenemos esto, que no sé ni cómo lo tener. Esto nos costó 3-4 eurillos. El Troll and I, juego bastante flojo, no lo siguiente. Como el Name de PS2, hay cosas que... Hay 4 o 5 juegos que ya los estoy... que no sé qué hacer con ellos y... de hecho los tenemos igual por la caja, porque como juego no... Bueno, el Troll and I. Lo aparto aquí. Lo dejo aparte. Este sí que es otra cosa, el Wasteland. Muy chulo. Además, nos regalaron la Steelbook del Wasteland. Nos regalaron la Steelbook. El 2 es guapísimo. Este 3. Este vista isométrica. A los Fallout. Muy chulo. Pero a los antiguos Fallout, ¿eh? No a los nuevos en 3D. La edición europea edition del Valkyrie Chronicles. Este remaster. Muy guay. Valkyrie, la Europa Edition. Luego el Neptunia Virtual Stars, de la saga Neptunia. Este no ha salido en Switch de momento. ¿Alguno va a salir en Switch? Ya se ha anunciado. Vale. Igual si sale le damos pasaporte. Pues un momento que voy a colocar esto, ¿vale? Dice Letrata, buf, el troll pagué 5 euros y leí que era broza y le devolví al 7. Nosotros pagamos menos, pero aún así vamos a tirarlo a la basura. Vamos a tirarlo por la caja. Es bastante broza, sí, Letrata.
Me lo traje para acá, pero ahora ya tengo espacio y tal. Intento no tener broza. Eso es broza. Es mucha broza. El troll, de hecho, lo pudimos comprar a 7-8 euros en Switch, me parece. Y se quedó ahí. Eva tampoco lo quiso. No, es bastante flojo, muy flojo. Muy flojo. Es muy flojillo. Ya, el Blue Reflection, ya sabéis que Blue Reflection, muy buscado, el primero de Play 4. Cariño, yo voto por acabar esto y dejarlo aquí. No, ¿qué hora es? Sí, porque es que si tengo que montar, mañana tengo un día muy importante. Vale, pues bueno, acabamos este cubículo. Sí, que mañana. Que nos quedan unos 50, 60 juegos, que es, ya. Es que mañana tengo dos reuniones que lidero yo importantes y mañana tengo que estar muy centrada. Detroit Become Human, aquí lo compramos para Tete. Voy a aquí el pack con el Heavy Rain y el Beyond. Este Air que le moló muchísimo a Eva. Este indie de primera generación que le moló muchísimo a Eva, el Air. El Immortal Machines, juego que me gustó bastante. No he dado un duro por él. Este Enchant. Y no estaba mal, este Immortal. Este RPG, Age of Eternity. Este Dungeon and Dragons, Dark Alliance, lo jugué bastante. A ver, es un juego prometía más, pero bueno, me gusta mucho la saga Dungeons and Dragons y le pegué bastante. Bueno, está hecho más para el cooperativo, pero bueno, no estaba mal tampoco. Y a precio reducido. De la saga Watermono, el Zane. Tienen que salir todos, pero aquí aparece el Zane. También para España, distribución de NIS. El Summon Knight 6, que también salió en Vita, exclusivo edición americana. El Lost Borders, muy chulo este RPG, edición americana, no salió aquí, también con su manual y todo. Tenemos también la edición coleccionista de Vita, muy guapa, muy chula. Ha pasado, viene una caja preciosa, ¿te acuerdas? Enseñamos, sí, cuando sacamos la colección de Vita, que casi nos olvidamos que la teníamos ahí guardadita, sí. Pero es una caja gigante. El Husky Larry Goat, está exclusiva de Game. Mira, el Air Defense Force, el 5, el 6 de momento sale solamente exclusivo a Asia. Creo que va a venir inglés. Igual sí que si le compramos en PlayStation 4, no va a salir en Switch, no creo. La saga es Air Defense Force, ya sabéis, luchar contra hormigas gigantes. El Secret of Mana, que me gustó mucho jugarlo. Este no salió en Switch, en físico. Sí que creo que salió digital, pero en físico no. Y salió en Vita en Japón. Una pena. Otro juego exclusivo americano, otro RPG, muy bonito además visualmente, muy baratito, el Exist Archive, vos si lo buscáis, es exclusivo americano. El primer Death and Request, para España, porque este salió totalmente para España, muy difícil de ver ya. El Tales of Berseria, mira, esta era una distribución, la distribución de la coleccionista. Voy a llevarme. Tales of Berseria. El Conception Plus, de los de Vita. De Spain Chance of, para España. ¿Estos no están en Vita, vida? Sí. El Zenki Zero, este Dungeon Crawler Visual Novel, bastante chulo. Distribución de Game, exclusivo creo. Dice Nadie, che, Gollum Inside. Sí, yo diría que hasta el troll más está mejor hecho que el Gollum. Dice Nadie, che, ay, el Secret of Mana, qué pena, el remake no me gustó nada. Bueno, a mí no me disgustó, ¿eh? Y el Trails of Mana. El Trails of Mana está chulo, incluso tiene un buen port en Switch. Mira, aquí salen los Watermono. Mirad los que valían los Watermono ahora que son tan buscados y caros. Los PAL España Italia. Esto se vendía en Game. El Watermono, el Mask of Deception. Que los dos primeros, por ejemplo, mezclan. Así como el que os he enseñado antes es un Action RPG muy guapo. Estos eran tácticos RPG con Visual Novel. Este es el Mask of Deception. Y luego teníamos el Mask of Truth. También Italia, España. Eran exclusivas de Game.
Luego tenemos el End of Eternity, que salió solo en Asia, ese por este remake que distribuyó Sega en Europa en PlayStation 3. Un RPG muy chulo, me encantó. Viene con inglés, esta edición coreana. Mira, aquí tenemos el último, el Prelude to Fallen. Juego que está también muy guapo, es táctico, muy chulo. Waterumono, llevamos 4, creo que hay 5, con el último que era un spin-off. Son 5, lo que pasa es que el quinto no lleva el nombre Waterumono, que es el último que salió. El Prelude to Fallen. Mira, aquí sale el Knights of Azur, el 2, antes ha salido el 1, de la gente del estudio de Koei, de Gast, que hacen los Atelier. Están durmiendo las piernas. Sí. El God of Wars, Future Past, que también salió en PS Vita y luego también en Switch. El Deception 4. Salió en Vita, también teníamos la versión de Play 2. Trapped, es como se conoció en España la primera versión de Deception que llegó aquí. Ya sabéis, es una especie de Dungeon Defense. Te encargas, eres una de estas dos personajes, te encargas de poner trampas y de todo para que los enemigos no puedan subir arriba al castillo. Destiny Connect, también de NIS. Aquí los Ni no Kuni. El remastered. ¿No necesitas nada de Ni no Kuni? Ah, sí, que va, se lo jugó y se lo terminó. Fue mi primer RPG de mi vida. Sí, sí. Ay, esto lo he desconectado. Uy, no pasa nada, no pasa nada. El portátil. Bueno, el Valkyrian Arc, que también salió para Switch, que ahora ha salido la segunda parte de P-Cube, el Bastion Arc 2. Bueno, la segunda parte está mejor que esta, ¿eh? Este juego de gestión, llevas una escuela de magia. Buenas noches, David. Se va a descansar. Buenas noches, David. Aquí salen más Vesperias, más Tales. Aquí el Tales of Vesperia, que también salió en Switch. Bueno, aquí tenemos el Air Defense Force, el 4.1. La portada molaba. El Code Vein, este Soul Like de vampiros. Y el Pillar of Eternity, la Complete Edition, me encantó. Este juego muy a lo Baldur's antiguo, muy guapo, el Pillars of Eternity. Proceso, voy a... Venga, que nos queda menos ya, este cubículo. No, voy a poner esto. Bueno, ¿qué os está pareciendo? Bueno, ¿qué os está pareciendo? Así os hacéis un poquito la idea del catálogo que tiene Play 4, que es brutal. O sea, el catálogo tiene Play 4 es brutal. Y eso que nosotros, por ejemplo, hemos sacrificado pues muchísimo catálogo de Play 4 por Switch. Aunque no lo parezca. Aunque no lo parezca, pero muchísimo. De hecho, posiblemente tendríamos casi 2.500 o 3.000 juegos, porque compramos muchísimo limitado, que no lo tenemos ahora en Play 4, que lo tenemos en Switch. El catálogo de Play 4 es brutísimo, es una auténtica animalada. Es espectacular. Y dice Nacho, tuve por cogérmelo y al final no me decidí. ¿Cuál de ellos, Nacho? ¿Cuál de ellos? Creo que están hablando del Trials. ¿Del Trials? Es que no sé ahora mismo, voy un poco perdido. Están hablando del Trials, los chicos. ¿El Trials? El Trials of Mana. El Trials of Mana nosotros lo cogimos en Switch de entrada. Y luego en una liquidación a 12 euros, me parece, en PlayStation 4. Lo quise también tener en Play 4. Es de los poquitos. ¿Cómo lo he hecho yo? Vale, vale. Espera, no. Lo de atrás primero. Esto. Bueno. Y estos tienes que colgar también. No, pero es que estos van en los huecos de arriba. Ah, vale. ¿Pero te quiero decir? Sí, sí. Los huecos. Sí, mira, aquí sale el primer. El Cyber Case, ese juego que era tan caro, que hemos, antes han salido de la segunda parte. Mirad lo que me nos costó a nosotros en Hernán, el Pal España. Uy, mira este lo que vale, lo chulo que es. Sí. Este, mirad lo que nos costó, para que veáis. No lo quería ni el Tato, este juego de Suda. Este, aventura gráfica, en fin. Black Mirror, muy guapo también, el Black Mirror, muy chulo. El Will, esta aventura, bueno, esta visual novel,
de PM Studios para España, que también la tenemos en Switch, que es viene en español. Esta aventura, esta visual novel, tiene los subs en español. Este le encantó a Eva, lo jugamos juntos, The Inner World, un point and click, le gustó mucho, ¿te acuerdas? Lo jugamos, ¿no? The Inner World. Ya es hora de niños estar durmiendo, ya podemos dar besitos. The Last Stand Aftermath, también bastante chulo. Ahora en serio, no sé si nos pueden banear por darnos un beso, pero que no. Espero que no. Bueno, y lo que me sorprendió es lo que ha llegado a valer esto. Juego que además valía 35, pero lo compramos también a 10-15 euros en el NAC. También liquidado. La colección del Deponia. Luego este exclusivo americano de la saga King Quest. Los 5 juegos. Lo único que el último. Parece que el último. De ellos. Hay uno que es descargable, pero el resto viene en el Blu-ray. De los King Quest, estos ponen click. Y de esto te digo una cosa. ¿Qué? Tenemos la VR esta y la especial que me compraste de Switch edición coleccionista. ¿Ah, no? Sí, sí, sí. Mira, dice Letra Tal de Pony, vale, porque el 3 lo retiró Sony de la Store, porque es verdad, sí, que retiraron uno de ellos. Sí, sí. El cariño, lo del Republic que me compraste es la edición coleccionista, y tenemos la del VR que hemos sacado. Sí. Este, y el que me compraste es con la cajita esa tan bonita. Sí, y este es el PAL España. Este es el PAL España del Republic, sí. Que le encantó, es muy chulo. Es, me da mucha ganas de jugarlo, es que no tengo tiempo ni vida, sí. Pero. Luego, otra aventura interactiva, Visual Novel. Me lo voy llevando. Exclusiva japonesa, pero que viene en inglés. Es este Dead Come True. Viene con inglés este juego. Más que era de un estudio conocido, creo que es de. Sí. Con inglés. Aventura interactiva. Otra aventura gráfica, la Complete Edition, The Council. Me gustó bastante, la estuve jugando yo. ¿Te acuerdas que la estuve jugando para yo? ¿The Council? Sí. Está chulo. Además, tomas decisiones. Muy está chula. Igual. Mira, aquí tenemos el Yomawari, el exclusivo de Game. Aquí lo tenéis, el primer Yomawari. Ya sabéis que el primero no salió. Salió en Vita, pero en PlayStation 4 no. Luego tenéis los dos juntos en Switch, que si también lo tenemos. El Disco Elysium, juegazo. RPG chulísimo. A Jack Pro le encanta, Jack Pro. Mira, aquí tenemos los dos Nonary Games. Antes ha salido la tercera parte, aquí tenemos el 1 y el 2. Visual Novel están chulas. Aquí este también, todo el recopilatorio en Blu-ray de todos los episodios de Tales de la saga Walking Dead. Otro juego muy chulo, el Cladun, de Nid, exclusivo además de PlayStation 4, ¿no? Sí, de Play 4 para España, el Cladun Returns, This is Sengoku, me encanta. Es un pixel de mazmorreo, ¿no? Muy guay, muy guapo, sí. Aquí todo, otra. Que al contrario que el de Switch, que hay uno de los juegos de Switch que viene en descarga y no lo dicen los cabritos, ¿eh? Sí. Aquí viene todo, la saga de Banner Saga. Sí. Y la banda sonora. Y la banda sonora, que viene la banda sonora. Es viene increíble la banda sonora. Es chulo, está bastante. Si podéis escuchar la banda sonora del Banner Saga. Mira, aquí tenéis, Banner Saga está. Tenéis el Dayland, que hace poco ha salido el. Sí, de con tesura. Pues este es el primero que salió, el del Talents, pero vamos a que ahora ha salido ya. El Ancora con el Dayland, con todo el añadido, pero antes salió este que era de los PlayStation Talents. Pero que sepáis que hay edición coleccionista por separado, sí, en Japón, sí. The Guild of the Robot, un juego que le gustaba mucho a Eva. Llevas aquí al robotete y la nena. Este no, Bulles. Este no está en físico, en Switch, ¿verdad? Está en Switch en digital. Pero en físico no. En físico no. ¿Cómo pesan todos, eh? Todos iban manual, increíble. Qué guay. Y lo que valían, sí. Eran baratitos estos. Me acuerdo que este valía poco. Sí, este eran 10 euros, una cosa así. Compramos en, eran en Game, cuando hacían rebajitas, 8 o 10 euros. La mayoría muy baratos. El Chaos Shield, otra Vision 9 muy chula. The Tales, otro de Atel Tales, el caso de Borderlands. Y este también, el de Guardianes de la Galaxia. Mira, aquí sale el Caligula Effect. El 2.
El 2, tiene que salir el 1 también por ahí. También los tenemos en Switch. Sí, no sé, estará por aquí, en algún rincón. Habrá quedado por ahí. Sí, la Kingdom Come Deliverance, la Royal Edition. El Citadel. Ahora empiezan todos los que te gustan a ti, de rol europeo. Sí, los Divinity, brutales los dos. El 1 y el 2, los Divinity. Que ya el primero está bastante difícil de encontrar. Un cozy game. Este sí que un cozy game. No, este no. Este. El Darkest. La madre que los parió. El Darkest Dungeon. Que además tenemos la Signature Edition. Me encantó. Eso sí, sufres como un jabato. Noisa, este es de los tuyos, ¿eh? Aquí tenemos un Epic. De PlayAsia. Ah, mira, aquí sale Gravity Rush 2, para España. Antes ha salido el primero, aquí sale el 2. Igual es mi favorito. Y este para Eva es uno de sus favoritos, el Journey, la Collector's Edition. Además, este que viene triple con el Flower y el Flow. Sí, este viene el triple con las tres ediciones. ¿Y este? Y el Aérea. ¿Cómo lo consigue? Sí, es un RPG un poquito roto. Pero bueno, muy bonito. Y ya ha desaparecido del catálogo de. Lo tenéis que ver en cestas. Este de primera generación, primer año, segundo año de Play 4. Vale, cariño, pues voy a guardar esto. Era un momento, ¿vale? Chicos, ¿os habéis dormido ya? Bueno. Hay 27 personas haciendo lur. Bueno, ya nos quedan 20 jueguecitos. Venga, y ya acabamos. Y dejamos los siguientes para el próximo día. Más o menos tenemos los juegos que queremos tener, ¿eh? Ya lo que no queremos, nos iremos, desharemos de unos cuantitos, pero el resto los queremos tener, ¿no? Sí, caen. La mayoría. Poco, no, ninguno de los que. La verdad es que hemos ido comprando Play 4, la verdad es que bastante. Son muchos años de. Las visuals, por ejemplo, a Eva le encantan. Y ponen Chris también a mí. Y luego RPGs me encantan a mí. Bueno, más o menos sí hemos ido comprando. Prison Architect, esta es una pasada. Sí. Una pena que no haya salido un Switch en físico. Este Prison Architect, gestión de la prisión. Que no ha salido en físico en Switch, una pena. Muy chulo también. Buenas noches, guapo. Especial mención a la dama. Hola, Holly, ¿qué tal? Hola, Holly. Aquí estamos, mira, ya hemos desmontado una balda. Llevamos desde las 8 haciendo la mudanza y hemos hecho, aquí habían como 100 o 100 y pico, ¿no? No, más. Estamos hablando de que son 1300, divídelo entre 8. 8. Te saldrá. 1300 dividido entre 8. 300 a 300 por cubículo. 300 por cubículo. Habremos hecho unos 500 juegos hoy con la gente. Sí, sí, sí. Mira, aquí el Project High Rise, edición de edificios, de building, también. Este lo querías tú, ¿no? Un Switch. No sé si es de Calypso. Y aquí un Trópico. Pesa narices. El Trópico 5. La Complete Edition. La gestión muy guapo. El Railway Empire. La Complete Edition. Este al final lo quiso llevar en Switch. Creo que rinde un poquito más. Este no lo quedaremos. No sé. Sí, lo aquí. Como los High Rise. Igual que el Immortal Realms. También muy guapo. Este juego es un táctico. Pero es duro de cojones, es decir, difícil, ¿eh? Este Immortal Realms. Realms. Shadow Tactics, me encanta el Shadow Tactics. Es muy parecido a lo Commandos, pero llevas un equipo de samuráis y ninjas. Si lo veis, tenedlo en cuenta, ¿eh? No sé si lo veis. Tema gráfico. Lamentablemente, hoy ya sabéis que no puedo poner vídeos. Sí. Tendréis que haceros la idea de lo que os diga. Aunque te lo inventes, a mí me lo cuelas porque no tengo ni idea. Luego tenemos otro táctico, estrategia táctica. Joder, este es Warborn V. Este Warborn. No, Warborn. Es un táctico de roboces. De P-Cube. Ay, mira qué guapo, dice Miskita Agua. ¡No! ¡Estamos despiertos! ¡Aquí es una hora menos! Y dice Holly, ya os veo, 1602 por balda. Gracias por las calculaciones.
Joder, es increíble que de todos los juegos tengas algo que decir. Además, me gusta que des tus impresiones de haberlo jugado, claro. Hombre, yo lo que tengo en casa, todo, todo. Es porque lo quiero tener o sé de qué va. Bueno, gracias. Y Eva, o sea, me refiero a todo lo que yo hablo. De hecho, y los que yo compro para Eva, sé de qué van, lo hemos estado mirando para ella. O sea, no es un tema de comprar por comprar, como que no. Aunque tengamos mucho, tiene que parecer todo lo contrario. Nos está metiendo una bola, pero sí. Kiranchelo, welcome back. Dice que he vuelto, que se me ha ido el internet. Tranquila, tranquilo, seguimos aquí. Y otro juego bastante raro, de gestión, que me costó encontrarlo mucho, es este Giant. Este Giant 2 Industry, juego de industria, de gestión, de a nivel geográfico, como si fuera un Civilization, pero de industria. Multicuatro, me costó mucho encontrarlo al final en Amazon, no sé si fue Alemania o por ahí. Este. Lo sabes los de Switch. Eva, tú te sabes los de Switch 50-50. Anda, no me sabes que no, pero sí que sí, bastante. Ya. Hablando de Civilization, aquí Civilization, ahora están algunas de estas estrategias. Bueno, y luego lo de Warhammer, que sabéis que también me encanta Warhammer, el 40.000 y el. Y algunos han salido aquí, este táctico, el Space Hulk Tactics. Luego tenemos el Mechanics. Luego tenemos un gran juego de Calixto, de estrategia, que es el Grand Age Medieval. La portada no le hace demasiado justicia, la verdad. El juego está bastante mejor que lo que es la portada que veis aquí, que es un poco mierdola, ¿eh? Es un poco mierdola. Esta portadita del juego que no está nada mal. El juego de Calixto. Calixto hace buenos juegos de estrategia. Estrategia y rol táctico. Y luego rol RPG isométrico, de vista isométrica, tipo. Valos tiene unos cuantitos chulos. Luego los Jurassic World Evolution. El primero, que era para España, que no estaba nada mal. Y el segundo, que también estaba bastante bien, también para España. El Trópico 6. Aquí tenéis el Trópico 6, antes os enseñé el 5. Kingdom Hearts, aquí hemos enseñado el 3 y aquí tenemos el The Story So Far, que aquí mezclaban el 1.8, el 2.8 y el 1.5. Y aquí los tengo pues separado. El 2.8 y el 1.5, 2.5. A ver, mira, me está haciendo un cacao. No sé cómo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Estos ya están, cariño? ¿Estos ya están, mi amor? Sí, sí, sí. Vale. ¿Viste qué criterios seguís para ordenarlos? Género. Van por géneros, los teníamos por géneros. Antes, al principio, si queréis ver los que no hayáis estado, hemos enseñado VR y Shoot'em Ups. Luego hemos enseñado unos cuantos survivals, JRPGs, estrategia, ahora van estrategia, por lo que estoy viendo, RPG. Van saliendo. Vamos, no por orden alfabético, sino que por género. Y más luego los que han ido llegando más tarde saldrán luego, porque sí. Una vez ya teníamos que ordenar, claro, compramos nuevos, llegaron más tarde y ya se quedaron traspapelados. Sí, toda la razón del mundo. Esto ya está mirado. Vale. The Water Walls, muy parecido a Fallout. No estaba mal, ya sabéis que la versión de Switch está más rota que un 7. La buena de Obsidian es esta. Play 4 con algunos parches, no estaba nada mal, pero ya si no lo juegues en Switch, además de que es descargable, bastante roto. Luego tenéis la saga de Bard's Tales, que me encanta, lo jugué en PlayStation 2 y el siguiente es en PC. El 4 llegó a PlayStation 4. Muy chula esta saga, sobre todo es una partida de olla, comentarios y bastante cachondos. El Redeemer, este vista isométrica de este juego de acción, y es difícil iba a decir cabrito, la verdad, me costó bastante pasármelo. Aquí tenéis el primero, que lo distribuyó Retal Games, este remaster del de PlayStation 2 y PC, de la gente de Inside. Vale, ahora ya queda la última tirada, la última tirada, chicos. Aquí tenemos el Monarch, Denise, el Monarch, muy a lo... Y chicas. Shin Megami Tensei.
aunque no creáis. A ver, no llega. Pero bueno, se nota la reminiscencia que el equipo de desarrollo de Shin Megami está metida en este juego. Aquí el Labyrinth Refrain, también Denise, también la para España. El Natural Doctrine, un RPG más duro que el collajo. También salió en PlayStation 3 y Vita. También Denise. Un juego que me gustó bastante, lo jugué mucho. Un juego que salió en inglés, como otros que hemos enseñado, para el público occidental en Asia. Este Hand of Fate 2, cartas, estrategia y RPG, todo mezclado en el mismo juego. Versión asiática con inglés, totalmente inglés. Ya veis que no tiene el PEGI o el logo de edades asiático, porque está enfocado al público, a la venta online para el público occidental. Me gustó bastante, este me gustó, el Hand of Fate 2. Aquí tenéis la versión de Stardew Valley, la primera que llegó aquí a España hace muchos años, del juego. Mirad el precio que salió, 19 euros, este es el precio de salida. Imagínate. Que lo distribuyó 505 Games. Imagínate. Que nada, que ni siquiera fue Fangamer, que luego lo ha traído posteriormente Fangamer en Switch a través de Meridian. Que viene un manual muy guapo dentro. Luego los dices is de police, aquí está el primero, la gestión de la comisaría, muy chulos. El segundo también estará por ahí, supongo. Aquí está el segundo, y aquí tenemos el segundo también. Los dos los tenéis también en Switch. El Max, nada mal, la continuación del juego de Wii y de DS. Nos lo sacaron aquí en este plataformas del señor del lápiz. Y aquí están los escapes. Antes ha salido el de zombies, el de survival con zombies en por medio. Aquí tenemos el 1 y el 2 del Ten 17. Mira, aquí salió otro de 8 bits, de este juego de estrategia. Antes han salido el Invaders y aquí tenemos el Hordes. En este caso llevamos las Hordas. El Terraria de Play 4. Aquí el GOTY de Fallout. Lo tengo rejugadísimo este Fallout 4. De hecho lo jugué en Estados Unidos. Me gustó más de lo que creía. Pensaba que sería un truñaco. Habían hablado mal de él. Me encantó el 3. El 4 lo jugué mucho. Me encantó. Luego jugué la expansión. Y a mí el Fallout me encanta. Aquí el Darksiders Genesis. Cambiaron bastante de género, en este caso más tipo Diablo, a lo que sería un juego de aventura acción, como los tenían acostumbrados. Este Soul-like, este Remnant from the Ashes, que saldrá la segunda parte, es un Soul-like en este caso, pero tenemos armas de fuego. En vez de hachas o espadas, armas de fuego. Aquí el LX2, juego un RPG muy chulo, me encantó el primero, que tiene que estar por ahí. No está nada mal, el LX2. Aquí el Eternal Cylinder, este juego de evolución. ¿Sí? Es que está bastante chulo, la verdad. Bastante guapo. Además fue un juego muy baratito. Este juego de supervivencia, qué jodido el madre que lo parió. Este Fate of Silence. Qué difícil, me lo pasé canutas en este juego de supervivencia, este Fight of to Silence. Uf, se me hizo muy cuesta arriba, Este me lo digo todos. Mira, aquí tenéis el Technomancer, de la gente de Spiders. No estaba mal, estaba bastante roto, con bastantes bugs, pero lo pude jugar y terminar al final, para España. Y aquí el recopilatorio de los Mass Effect, todos aquí, la Legendary Edition, que vive la leyenda, con toda la saga. Milimetrao. Y aquí tenemos el Andrómeda, que parece como que ya no existiera, pero es la continuación. ¿Esto? Esto solo falta. Y ya nos faltarían solo los últimos de esta noche. Los últimos coletazos. Un juego, el Scarlet Nexus, que está muy bien y la gente se acuerda poco de él. El Scarlet Nexus, distribuido por Banco Bandai. El Oninaki, que nosotros tenemos la versión que compré en Square Enix. La madre que los parió, como me engañaron, que luego lo sacaron distribuido aquí. Tenemos esta versión
También lo tenemos en Switch, la para España. Pero la distribuida, que parecía que era exclusivo, os dijeron, nos vendieron que era limitado en Square, y luego sacaron la distribución aquí. Tenemos esta edición. El Fairy Fencer, el Advent Dark Force, este RPG, que ahora ha salido la segunda parte del Chorden, y que cambian de género. Este era una acción RPG, no sé si por turnos, este era de acción, y el que ha salido ahora es un táctico, tipo táctico Final Fantasy. Tactics, la segunda parte de este. Y ahora aquí los Disgaea. Disgaea 1, de Nice, también para España. El Disgaea 4, también para España. El 5 le metí 500 horas. Para España, el 5 le metí 500 horas. Una brutalidad. Y luego el 6, el último, que pesa un montón con su manualcito. Muy bueno. El último es el 7, que estará por ahí. El 7 tiene que estar por ahí, escondido en algún sitio. De Holly, madre mía, yo moví 1200 juegos en total y llené como 60 cajas. Ese Fallout 4 no tiene los DLCs en el disco, lástima. Ya, este Fallout lo compramos de rebajas a 8, 9 euros, 8 euros. En un MediaMarkt, 7,99. Me dice valor, me lo pillo y lo pillé. Lo tengo el sencillo abierto por ahí, el normal, pero lo cogí por, mira, por el precio que era y por la caja. O sea, no pagamos de salida lo que valía, ¿eh? Es cuando a veces hacen esas locuras mágicas MediaMarkt y dices, ¿cómo lo ponen tan barato? Toma, ¿qué? Dicen, ¿en qué contenedor vais a echar todo eso? Por acercarme un momento. Esto no sale de aquí, vamos. Esto no perdemos la vista de aquí. Vamos a meter 5 perros aquí. Mastines. No, a ver, en teoría, esto cuando tengamos que hacer mudanza, que la tenemos que hacer algún día, vamos a tener que coger una furgoneta. Poquito, todo a mano, nosotros y haciendo el poco a poco. Y sobre todo que el convoy vaya custodiado y tengan accidentes por el camino. No se para ni a mear. Pues bueno, chicos y chicas. Espera, que me quiero despedir yo con... No voy a despedir, digo que, vale, que dejamos aquí la colección, vale, de Play 4 hasta aquí. Pero espera, cierra conmigo así un poco bien después del curro. Aquí tenéis a Eva acabando de poner lo que hemos sacado. Exactamente. Y... ha cabido milimetradamente con mi técnica de las fotos. Sí, Holly, nosotros alquilamos la furgo, ya lo hemos hecho más de una vez, ¿eh? Alquilar una furgo gigante, y hacer poquito a poco viajes o lo que sea. De poquito a poco y... ahora vamos a volver la casa a lo que era, ¿sabes? Sí. Y aquí, ¿veis? Esto es lo que va aquí. Ya está. Y ahora colocaremos esto en su lugar. Aquí. Es un jaleo contra... Bueno, nosotros, por ejemplo, yo voy a Leroy Merlin, hay cajas que pagas 4,60 o 4,80, son de cubicaje, son gigantes, son dobles, que ni con... Te aguantan hasta 80 kilos de peso, esas cajas de cartón, doble duro y con agarredera. Nosotros aún me quedan cajas de esas, que las hemos reutilizado para cuando hemos hecho mudanzas. O sea que posibilidades hay. Se pueden encontrar. Los Leroy Merlin las tienen, por ejemplo. Hay que pagar por las cajas, ese tipo de cajas. Porque no te valen las cajas del churrero, ni porque te cargas, y más con los juegos. Tienen que ser cajas potentes, grandes, de que aguanten peso y encima bien protegido todo. Bueno, pues bueno, ya Eva lo ha aderezado todo y haremos el resto de la colección el próximo día, ¿no? El próximo martes, ¿no? Sí, si os ha gustado. Si os ha gustado, o el próximo martes. Porque en vez de hacerlo nosotros aparte, que lo podríamos hacer mañana por la noche. O nosotros solos volaremos con vosotros. Pero se van a cansar. Si no, diría hacerlo mañana, pero se van a aburrir como una hostia de nosotros. O no sé, o si queréis lo hacemos mañana, seguimos mañana, ¿eh? Si preferís que lo hagamos mañana... seguimos mañana. Lo que nos digáis, lo que vean ellos. Hacemos pole. Hacemos pole. Ya mañana hacemos pole. Mañana hacemos pole si queréis en el chat de Telegram. Si hay gente que no está en Telegram, os apetece meteros,
Tenemos una comida muy sana, somos más de 160 ya, así que vamos a cambiar esto. Bueno, chicos, ya habéis visto cómo ha quedado eso. Dice Loki Mara que como nosotros queramos. Claro, Loki pobre siempre dice que lo que nosotros queramos. Pero chicos, que estamos... ¿Las estanterías también del Leroy? No, las estanterías Naveche son del IKEA. Son del IKEA, son estas Naveche, de IKEA. Estás en el Telegram, pasé yo el modelo de estas. Sí, Eva pasó el modelo, sí. Sí. Son guays, son de cristal, son de hierro. Sí, pero no tienen fondo. Pero no tienen fondo. Entonces, si tienes problemas de humedad, todo esto, pues es un problema, porque estas no tienen fondo ni laterales. Por eso yo he puesto los separadores de libros y tengo que poner los juegos de tal manera que no se caigan todos. En fin, pero queda muy bien porque son muebles que luego para una casa, un comedor, tal, son muy versátiles. Y quedan bonitos, ¿sabes? Pero sí, os pasé. Bitjo se llama. V-I-T-T-J-O. Bitjo. Las Billys son lo mejor, pero son muy austeras. Sí. A mí las Billys no me gustan. Realmente no me gustan como tan. Ni las Mam. No me gustan. Me gustan estas. Ahora, no están hechas para ciertas cosas, pero bueno. Pero bueno. Es lo que hay. Bueno, chicos, espero que os lo hayáis pasado súper bien. Nosotros hemos hecho un montón de trabajo. Aún nos queda para. Podríamos hacer hasta en vez de todo un tirón, porque hay mucho. Sí. Dos. Vamos a empezar antes. Ah, niño, no. Es horroroso. Que no le gusta tanto de la mudanza. Sí, pero normalmente nos ponemos un cubatita o un chupito y tranquilamente tenemos todo el fin de semana y hablamos, paramos, cenamos, continuamos. Pero aquí en directo, con la presión del directo, y tú que no paras, que te veo incómodo, yo para arriba, para abajo, ¿no? Sí, bueno, a ver. Llega un punto que tú ya al principio te explayabas con cada juego, luego ibas así. Bueno, espero que no os hayáis quedado cortos de información, ¿eh? No, que, intentado ser rápido. Pero también para poder disfrutar cada juego que saquemos, porque esto no lo volveremos a hacer a no ser que te dediques a sacar PS4 por géneros. Y dicho esto, si queréis alguna pregunta de algún juego que hemos sacado, mientras vamos haciendo lo preguntáis. Aunque lo os lea más tarde, porque igual voy tirando mecha. No, es que si no se pierde, o sea, si queremos aprovechar esto para enseñar los juegos, no se puede. Hay que hacerlo luego por género. Bueno. Pero después de haberlos metido así, si quieres sacarlos, como a veces dices, espera que os saco, yo digo, lo mato. Bueno, pues dicho esto, no vamos a marchar, ¿no? Sí, era que te cortan la cabeza. Tony, cortos para nada, pero creo que hay que ir un poco más lento. Y así disfrutar más de cada juego. Sí, yo también lo pienso. A ver, también me gusta disfrutar más cuando veo vídeos así. Pero claro. Pero es que en realidad esto no era enseñar la colección, esto era mover la colección. Es que esto era mover la colección realmente. Pero bueno, creo que está bien. Mira, que cambio aquí y así nos veis. Dice Holly, buenas noches, gracias Holly. Nos vamos a marchar. No sé si quieren. Aquí no sé ni que hablan en directo. No sé ni si. Es cafetito con tengamos que aún tiene el este. Vamos a ver qué tenemos aquí en directo. Directo. ¿Quién está en directo hoy? A ver, tenemos. A ver, espera un momento. Chicos, ¿tenéis alguien a quien llevar a directo? Si no tenemos a Luis. ¡A Zoe! ¡Vámonos a Zoe! Venga, a Zoe hace mucho que no nos vamos. Venga, vámonos a Zoe. Vamos a Zoe. Hasta mañana, Keiko. Gracias, guapo, sí, por estar chicos, por aquí. Chicos, muchísimas gracias. 20, 30, casi 40 hemos estado. Muchísimas gracias y por todos los nuevos subs, los seguidores, los de siempre. Muchísimas gracias, chicos. ¿Mañana hago juegación o quieres continuar? Hacemos... Preguntamos si os apetece a la gente, podemos hacer continuar. Un ratito. Sí. Venga, sí. Vale. Y tendremos que montar el setup. Yo mañana, ahora tengo que montar todo esto para trabajar, que mañana tengo dos reuniones súper importantes y estoy un poco estresada. Pero luego me volvemos a montar y ya está. Sí, pero más que nada, igual si lo hacemos de un tirón, de más cerquita, que si no, a martes lo montarlo al martes, creo que quizá mejor mañana. ¿De un tirón? No. No me refiero a un tirón, de más seguido. Vale, vale, sí, pero en dos veces. Sí. Mañana miércoles y luego ya el martes que viene. Exactamente. Sí. Que me dejaras hacer algún cosi. Sí, lo que tú quieras. Vale, chicos, venga, hacemos una raid. Adiós, guapísimos, buenas noches, hasta mañana. Adiós, hasta Retro, mañana. Adiós, Naveche, adiós, Loki Mara. Vamos a pasaros a Ozo, ¿eh? A ver si es súper tarde, pero chicos, muchísimas gracias. Espera, que no veo un. Nah, Ozo, aquí estáis. Dale un abrazo, buena gente. Hace mucho que no pasamos por ahí. Sí.
Y bueno, no os vemos la pantalla porque estamos con una pantalla, pero os enviamos un besito. Buenas noches, chicos. Gracias por todo. Hablamos por Telegram. Adiós, ¡chao! Guapos y guapas.